Jaja, te metí en directo antes de decir uno. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Joder, qué tío. Enseña la mercancía que tienes ahí, por favor. Estamos hablando, digo, Javi, venga, cuenta atrás. 3, 2, y me ha hecho muchísima gracia meterle en el 2 cuando vosotros no habéis escuchado la cuenta atrás porque la está desactivada. Ya, es verdad. La gente dice, pero esto es una vergüenza. Es cierto que... ¿Qué tal? No, ¿cómo están, amigos? Enseña la mercancía. Enseña en qué estado viene Juan Alfonso a un bólido de lo que surja. Bebiendo No. Enseña... ¿Cómo viene borracho al bolido? Enséñalo. Ahí, míralo. Míralo, gente. Es que es un vaso, es un vaso que tengo para echarme agua. Se os ocurre un mejor. Yo no, es un vaso. Creo que un día habría que hacer un bolido completamente borracho. O sea, es un vaso para echarme agua porque es una marca que no paga, así que es un vaso para echarme agua. Esto no es ninguna marca, ¿has visto? Simplemente. Es un Darth Vader blanco de estos, ten cuidado. Casi me doy mi parte. No, pero es que el otro día me dijiste que te las estabas viendo. Pues sí, sí, coño, que sé lo que son, pero me ha hecho mucha gracia. Digo, a ver qué cara pone cuando le diga que es un Darth Vader blanco. Es que me has pillado encima bebiendo, tío. ¿Qué tal, amigo? Estás muriendo con el calor, no tanto como yo. Ya he visto que 36 graditos por allí. Sí, sí, literalmente esto es Estonia, al lado de tu pueblo. O sea, esto es acojonante. Sí, sí. Esto es... ¿Allí cuánto has pasado? ¿42? 44. Más calor que descargando camiones en Mercurio, ¿eh? Es horrible, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Yo ayer por la noche no abrí la ventana. Todos los días abro las ventanas por la noche para refrigerar la casa. No, si es que no entraba nada. Uh-huh. Es que era todo caliente. Horrible. Ya. Ripo, oído. Bueno, está muy alto, Javi. Le bajo, ¿eh? El volumen. Estoy altísimo. Yo te escucho bien. No sé, yo no sé. No, bien, no sé, que ha puesto uno por el chat. Si notáis el audio un poco raro, me lo decís, ¿eh? En los de Javi, el audio siempre está mal y se me escucha más bajito. Pero... ¿Pero no, qué? No. ¿Será cerdo, tío? Lo tuyo es acojonante, Javier. No te marcas una reedición buena nunca, ¿eh? No, nunca, ¿no? Es acojonante. No como la tuya, que es siempre espectacular. La mía es increíble. O sea, ¿cuántos bolidos tardaste en meter música de fondo? No, pero yo no lo metía porque no sabía que tú tenías puesto una. Yo no sabía que... Cuando me dijiste tengo una, te dije pásamela y la pongo. En la tuya sonaban, tío, tenías como de alerta de seguidores o algo así. Como un sonido de pit stop. No. Sonido no tiene desde hace un trillón de años. Sí, pero los primeros bólidos... Los primeros bólidos que grabamos. Los primeros bólidos. Tenías, sí, por lo que se ve, la alerta. Que no se viera, pero se escuchaba. Y los primeros bólidos, si escucháis. Eso era muy, muy, muy pronto. O sea, primeros, literalmente. Los 10 primeros bólidos. Y era súper gracioso porque se escuchaba de vez en cuando como. Fin. Mientras hablábamos. Pero eso era literal mis inicios de Twitch. O sea, tal cual. Sí. Era bastante, bastante gracioso. De hecho, al final, solo se dejé la de las suscripciones y sin sonido. O sea que. Que te puedo subir un poquito. Le subo un tonito a Javier y así vamos a tope. A ver, Javi, pega una voz de esas tuyas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pegar una voz? Ya está. Suficiente. ¿Me tienes mal calibrado o qué? ¿El experto en realización me tiene mal calibrado? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues porque incluso a veces los mejores cometemos fallos. No doy. A veces hasta los mejores cometen fallos. ¿Cómo le pasa a Leclerc? En my books. Ojo. Ah. Hostia, ojo. Tremenda forma de hilar esto. Pero esto es muy brusco. Esto no puede ser así, ¿no? Sí. Es muy brusco esto. Bueno, es lo que hay, ¿no? A ver, primero de todo, me interesa, Javier, ¿qué tal tu día? Aparte de tener calor, ¿has hecho algo? ¿Qué he hecho? Ah, pues sí, he grabado un episodio del modo trayectoria, eso es lo que he hecho. ¿Qué tal el modo trayectoria? Antes de que se cargue en el juego, menos mal, ¿eh? Es que han actualizado. He leído eso, ¿no? Que han hecho... Y digo, hostia, y pues yo lo he grabado justo antes, digo, menos mal, tío. Le han hecho el aquello mal. Al juego, ¿no? Un poco, Le han hecho aquello, sí, le han hecho lo de siempre. El aquello. No lo he probado, bueno. Para no tener puta idea. Y pues yo estoy también todo el día haciendo cosas, ¿eh? Yo, por cierto, aviso al chat. Mañana me piro vacaciones. Tremenda. Es verdad. Mañana me piro a Asturias, que tiene las tres mejores cosas que puede tener un sitio. Fernando Alonso, el Nano y Renault. Fernando Alonso, cachopo y queso. O sea, personalmente, de las cinco cosas que a mí me hacen feliz en general, tres están en Asturias. Entonces, para allá voy. Y... Al museo tienes que ir, eso es una señora vergüenza, ¿eh? Sí, no. quedaré con Miguelito, de hecho. Para el fin de semana quedaré con Miguelito para ver la carrera. Sí. A ver, ¿ah, sí? Me dice, ya tengo el sitio el que vamos. O sea, literalmente, para que veas cómo es, ¿vale? Esto es un poco conversación entre Javi y yo. No, yo ya sé cómo es. O sea. Sí, bueno, pero para que la gente sepa qué tipo de persona es PTT. Sí, me dice, no. Le digo otro día, oye, ¿tienes un sitio ya para ir a ver la carrera el domingo? Dice, sí, tío, este bar. Literalmente, dos minutos después. Pero ha cerrado. Es PTT 100%. Ya, sin más. Es PTT en estado puro. Y digo, bueno, pues nada, confío en ti que me busques otro. Porque si no me veo viendo la carrera con el móvil y no me apetece. Pero bueno, que eso, que está feo.
estaré una semana sin hacer directo. O sea, me voy a llevar el portátil por si tengo que editar algo tal, pero a priori no creo que voy a hacer directos del hotel. O sea, vas a estar una semana fuera. Sí, una semana fuera. Una semana. Una semana. Y vuelves el martes que viene. Entonces, el martes, ¿no?, que viene vuelvo. O sea, que la semana que viene hay bólidos. Sí. No, sí, no, me pregunto. Sí. El martes. Yo pregunto. Sí, podemos hacerlo. Sí, vamos hablándolo. Vamos a ver si hacemos este bólido bueno. Si no nos lo cierran antes. Sí, claro, claro, claro. Claro, que igual antes de pensar. Yo te lo digo porque viene agosto, el descanso de verano. Entonces digo, a lo mejor este coincide que se va en bólidos justo cuando está el descanso, que está bien, es un buen parón. Sí, ojalá tuviera yo el ritmo de la Fórmula 1 en el horario, ¿no? Pero... sí, sí, bueno. Ojalá. No sé, no sé si lo quieres, ¿eh? Bueno. No sé, no sé. En fin, pues eso, que esa es mi vida y esa la deja bien en este momento. Y Alvarito, la vida ha dicho, coño, pues toma, para las vacaciones, un premiecito. Muchas gracias por tus 11 meses, tío. A ver, Gran Premio de Francia. Oye, pues hay cosas que comentar. Toma noticia. Ay, ábreme ese link. ¿Qué ha pasado? Me están pasando un link. A ver, que si hay noticias antes de Gran Premio, hablamos de las noticias, ¿eh? Luego de Gran Premio. La noticia es vueltas de honor, Fernando. O sea, que ha hecho el récord de no sé qué, ¿no? De más vueltas ¿Y eso hechas. Dónde está la noticia? Ya lo sabemos, de hace tiempo. Ya, no, yo lo vi este tweet hoy, ¿no? De hace un ratito. Lo puso al pin ya hace un par de días. Sí, pero lo ha puesto la Fórmula 1 ahora, que es como... Oh, yes. Pues nada, estamos de enhorabuena. Los alonsistas, la verdad. Hombre, podemos estar un poquito mal, pero bueno. Bueno, no está mal, coño. Hablamos, hacemos una cosa, hablamos de la carrera y luego hablamos de noticias chorra. Que algunas habrá. Por primera vez en la historia de la humanidad. Es que no te creas que me acuerdo. No te creas que me acuerdo cómo lo solemos hacer. Sí, bueno, anda que no, anda que no. Sí. Vamos a buscar noticias de mierda. Para hablar primero y después vas al y enganchamos, asunto, ¿no? Enganchamos a la gente, ¿no? Madre mía, pues no somos pájaros tú y yo, mira. Bueno, sobre todo tú, ¿eh? Sobre todo tú. Un poco pájaro. Yo también, yo tengo un poquito de... Sí. Un poco pájaro, no sé cómo está. ¿Quieres ir a la carrera? Me parece bien. Sí, vamos a la carrera. Solo antes, un pequeño apunte. El anterior bólidos fue de los más distendidos que hemos tenido mucho tiempo. ¿Vale? Joder, ya ves. ¿Y lo bien que me lo pasé? Usando distendido como el término más agradable que se me ocurre, ¿vale? ¿Y lo bien que me lo pasé? No, pero escucha, Javier, que el bólidos que mejor ha funcionado. No me lo puedo creer. Pero que tiene más retención de audiencia de media que otros. O sea, el bólidos más disperso que hemos hecho desde que nos conocemos, el que mejor ha funcionado en mucho tiempo, no sé si de todos, ¿eh? Pero nah, de los últimos bólidos. No, te juro que es verdad. Es imposible. Es increíble. No, es que no puede ser. Que a la peña se la suda que hablemos de Fórmula 1, Javier. Que quieres que me cuentes tu vida, que esto es acojonante. Sí. ¡Oh! ¿Qué? ¿Esto qué es? Esto es nuevo de Twitch, ¿no? ¿Pero de qué me estás hablando? Nada, cada Twitch pone anuncios. O yo al menos no lo he visto nunca. De... ¿Cómo se llama? Sí, si te está saliendo un anuncio en mi canal es por algo, Javier. ¿Verdad? ¡Hijo ¿verdad? De puta! Es verdad. Por favor, insulten todos a Javier. Ah, Calvin Checa, muchas gracias por el Prime, ¿eh? Muchas gracias. Sí, para nada, pero vas a dar a mí la gracia, toma. Ahora te voy a dar la gracia, ¿eh? Por, encima presumiendo anuncios en mi canal. No, en serio, que me ha salido un anuncio. De esto que salen en YouTube, de... ¿Cómo se llama? Tú tienes que saber que estás más puesto que yo en este tema. Que sale como un rectangulito abajo, no corta el directo ni corta el vídeo. Ah, ¿sabes? Eso molan, sí. Pues me acaba de salir uno en tu directo. Ya sí, no, porque estoy suscrito. Bueno, pues mira, mejor, doble win. O sea, saco dinero por uno y por otro. No, fuera coña, ni me había dado cuenta, ¿eh? No sé, yo no sé. Toma antigüedad. No sé si estoy suscrito. Toma antigüedad y... ¡Hostia, 2 años! Más que bólidos. Más tiempo que bólidos, ¿no? Es verdad. Más tiempo que bólidos, hostia. Es gravísimo esto, ¿eh? No, bólidos llevamos ya 2 años, ¿eh? No, lo miramos otro día, no hemos llegado a los 2 años. Va a hacer 2 años ahora. Rollo... Ahora, bueno, sí, claro, eso. Igual en agosto, igual que sí. En agosto. Por ahí. Quería regalarle la sub. Nah, super. No, tía, qué putada. Claro. Que pague, claro, ya no te lo puedo dar. Si me regalan una sub, yo ya no puedo suscribirme con Prime, claro. ¿No? Claro. Hostia. No, yo... Bueno, ¿sabes lo que hago últimamente? Me estoy suscribiendo a más canales con el Tier 1 normal que con el Prime. Bueno, porque con el Prime solo puedes hacerlo uno. Claro, con el Prime solo tienes uno, claro. No, pero porque digo, joder, a esta persona quiero apoyarle todos los meses, ¿sabes? En serio, ¿no? Y digo, es que con el Tier 1 no te lo estás acordando. Digo, se renueva solo. Me apetece que el escudo de mi equipo favorito se vea. ¡Ah! Me pasa... Hoy me he fijado, tío, me pasa siempre... ¿Y las marcas no? No, pero ¿sabes? O sea, a mí me pasa porque tengo el... El micro siempre, la posición me tapa siempre el escudo, siempre. Entonces, o me lo alejo mucho,
o tal, pero siempre me tapa el escudo lo que llevo. Que por cierto, hoy vamos muy. Muy duelo. O sea, no me he fijado. A ver, yo soy el que da chiste y tú eres el que va serio, ¿no? Como... Lo que define nuestro. Lo que define esta sección, vaya. Efectivamente. Alguien tiene que poner la chispa a esto, ¿no? Pero, sí, pero sí. Curiosamente comparten la marca del Puma. Comparten. Es que Puma creo que lo lleva toda la parrilla, ¿eh? Mercedes lleva ¿Ah, sí? Puma. ¿Ah, sí? Bueno, igual son los tres, y ya. Ahora que lo he dicho. Igual llevan Mercedes. No, Mercedes, a ver, Alfa Tauri que lleva. Alfa Tauri lleva. Creo que Alfa Tauri. No, fuera coña, sí. Creo que lleva monos de su propia marca o algo así. No, me lo creo. Alonso lleva Puma en Renault, sí, en la época de Renault lleva Puma. Y Alfa Romeo también lleva Puma, sí. Ah, no, Alpine lleva Lecoq Sportif, seguro. No, Lecoq era el año pasado, ahora es otro. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, Lecoq era el año pasado, este año era Alpine Stars. Claro, estáis hablando del mono, aquí estamos hablando de merchandising de camisetas, ¿eh? Yo estoy hablando de merchandising, claro, las camisetas, a ver, la camiseta. No sale. Qué cerdo, tío. Ya no sale. Alpine escapa este año. Eso es, Alpine escapa. Verdad, sale, claro que sale, coño. Claro que sale, sí. Alpine escapa, que a mí me sorprendió a mí, porque el año pasado era Lecoq Sportif, que dice, venga, esta peña que va de... Es full gabacho, claro, o sea, qué cojones, tío. Mira, esta pregunta que nos ha hecho Watchunmesk, perdón por la ignorancia de ustedes dos, cómo se conocieron, es una de las preguntas que tenemos que hacer en el Bolido 100. ¿Cómo nos conocimos? Claro, o sea, en el Bolido 100 o algo así, ¿eh? El Bolido 100, sí. Dedicarlo un poco a preguntas y respuestas. O el de primero, hacemos el primero el parón. Te lo propongo aquí. Ahora hablamos del Gran Premio de Francia, no se preocupen. El primer bolido de parón que no haya contenido, dedicamos medio bolido a preguntas y respuestas. Rollo, le decimos a la gente que mande cosas y. Me da igual, como tú quieras. Me gusta. Lo podemos plantear. Ah, pero claro, preguntas de en plan como de nuestra relación, supongo, ¿no? Porque sí, exacto. ¿Qué día os acostaste primero? El cómo nos conocimos, te juro que no me acuerdo cómo era. Ah, no, pero nos lo inventamos. Nos inventamos una historia chula. Ah, claro, es parezco nuevo, coño. Nos lo inventamos, sí. Nos inventamos algo. No, claro, estoy pensando ahora, te lo juro, ¿eh? Que aunque no seamos periodistas, tenemos derecho a inventarnos nuestras mierdas, ¿eh? O sea que. Me estoy pensando en serio, es que no me acuerdo, ¿eh? Yo a ti te conocí en tus vídeos, claro, pero. Bueno, en persona no me acuerdo. No hablamos de la primera vez, que yo también me acuerdo de verte a ti un vídeo. Digo, ¿de en qué momento yo hablo contigo de algo? Esa es mi pregunta. Tenemos que calcularlo, sí, señor. Vale, ahora sí, Gran Premio de Francia, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo importante? O por la morralla, ¿no? Pero es que la morralla. Por cierto, después me tienes que mandar una captura que verifique que el último bólidos tiene más retención que de lo normal, por favor. Sí, luego te lo... ya no sé si... Sí, me puedo meter a la estadística, sí, luego te lo digo. O sea, tiene más visitas y más retención, sí, o muy similar, no me acuerdo. También es cierto que dura 2 horas, así que... Por cojones, sí, ¿no? Sí, pero, ya, pero aún así... Pero sí. Vale, bueno, venga, va, carrera. Carrera, a ver, podemos hablar... Es que se me ocurre temas que no le importan a nadie, ¿no? Para rabiar a la gente. Los Aston Martin, ¿cómo se pelearon, eh? ¡Madre mía! ¡Los Aston Martin, madre mía! Ojo, la maniobra final, ¿eh? Que, a ver, no le importa a nadie, pero tampoco tanto. O sea, no me parece tan guarra. No, claro. Yo digo, ojo, por lo que ha habido de que la gente ha empezado a montar un cirio a raíz de esa maniobra. Digo, mira que hay maniobras para criticar a Stroll, pero a mí esta no me parece ni del ya top ves. 10. O sea, es que al final no están en paralelo. O sea, es Stroll haciendo una curva. No sé. Sí. Es verdad, dice, le frenan la cara. No sé, habría que mirarlo, ¿no? Pero... Yo creo que... Le frena encima, pero porque quiere trazar. O sea, porque quiere trazar hacia... Espera. ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? Estaba ajustando la silla. No. Porque quiere trazar más por el interior y por eso frena de esa manera tan antinatural. Pero realmente no lo veo una maniobra agresiva ni sancionable de Stroll. Y mira que aquí nos hemos hinchado de decir que Stroll corre sin retrovisores, ¿eh? Pero en esta en concreto. Yo tampoco creo que sea la sanción. O sea, no. Ni mucho menos. Que no es un break test. Un break test es una burrada, chat. Un break test es un disparate. O sea, un break test de verdad no es esto. Un break test es un disparate. Y no es un break test. Pero bueno, que sí, que va muy al límite. Que me hace mucha gracia la típica conversación que tenemos siempre. Me gusta mucho que lo hagan. Pero si yo fuera accionista de Aston Martin, diría que nadie se está pasando aquí. Pero como no sé. Además, eran décimo y un décimo, ¿no? O sea, sí, era por el último punto. ¿Te imaginas que se chocan y se caen los dos fuera de puntos? Es que... Uy, sí, increíble, vamos. Estaba para eso, vaya. Que está feo hacerle eso a tu compañero, no te digo yo que no. Pero que a mí me gusta como espectador, sí.
O sea, sí, yo, porque, claro, yo quiero esto. Claro. Quiero esto, quiero esto. Pero bueno, que Lance Stroll. También es verdad que, claro, hablamos de Lance Stroll. Otro piloto dices, coño, qué guarrada. Pero como Stroll no tiene acostumbrado a estas mierdas, pues tampoco. Parece tampoco. No, no, es que lo que he dicho no me parece ni top 5 para maniobras sucias de Stroll, ¿no? O sea, sí. O acciones peligrosas de Stroll. Ahora, como yo he dicho en los apuntes de hoy, Mike Crack haga algo. O sea, Mike Crack, haz algo. Ya, porque, tío, es un circo. O sea, pero ¿no te da la sensación de que Mike Crack no existe? O sea, existe, ¿vale? Sí, existe. Se le ha visto existe. Y tal. Claro, claro, claro. Pero no ejerce. Pero Mike Crack, yo creo que, o sea, está haciendo un poco la de Martin Whitmarsh. Solo que la de Martin Whitmarsh es descarada, o sea, Martin Whitmarsh se está llevando un pastizal y nadie sabe lo que hace allí, desde hace meses. Ya, el tío ya está aprovechando el bug que flipas. Sí, pero en sí, el caso... lo comentamos hace tiempo, sí, creo, sí, sí. ¿No? ¿O no? O era con otro puesto, no me acuerdo. No, no. Sí. Era este. Martin Whitmarsh se metió ahí y le dijeron, ¡Martin, vente! Y Martin no, dijo, coño. No, hay un bug, ¿no? Sí. Dijo Martin, yo me quedo aquí. ¿Qué hace Martin? No, coño, yo soy Martin Whitmarsh. O sea, allí va por la fábrica. No, yo soy claro, Martin la Whitmarsh. Agua se abrega a su paso, ¿no? Claro, yo soy Martin Whitmarsh. Y aquí Mike Crack ha sido un poco el que tenía que hacer lo que Martin Whitmarsh no está haciendo. Y él aparece, o sea, físicamente está, se encuentra, pero mi sensación es que cuando hay reunión de pilotos, va con guión. Rollo, a mí me han dicho que diga esto y no me toquéis los cojones. Entonces me da un poco de cosita porque Aston Martin es... Me huele tanto a Toyota. ¿Te acuerdas de Toyota, Javier? La cantidad de millones tirados a la basura. Me recuerda tanto a Toyota. Hace un año decías que era un proyecto ultra prometedor. Y debería serlo, tío. Es que no hay. Debería serlo. Es que no debería haber un argumento. O sea, no hay un argumento razonable para explicar el poco rendimiento de Aston Martin. No. Totalmente. O sea, dinero tienen. Parecía una apuesta. A ver, no para ganar un mundial, pero tío. Va a estar en una zona más alta de la tabla. Sí, sí. Toyota mal no lo hizo. No, sí, ya quisiera Aston Martin hacer lo que hizo Toyota. Ya. No, ojalá. Pero bueno, entendemos todos que Toyota al final no buscaba claro, rascar Toyota podios. No buscas... Claro, exacto. Buscaba otra cosa. Entonces, la marca sí, tío. Sí. No sé, yo aún así, ojo, yo sigo pensando que algún año, por pura estadística, van a terminar dando con la tecla. Pero bueno, en Aston Martin. Que sí. Oye, pero yo creo que eso no tiene por qué ser así, sinceramente. Bueno, el capital es muy goloso, No, ya, pero no funciona así, yo creo, Bueno, generalmente no es matemático con dinero. Con dinero de Fórmula 1 generalmente. Con dinero es más fácil, sí, ya. Pero hemos visto ejemplos de gente con dinero que no hay manera, ¿sabes? Ya. Bueno, veremos qué pasa. Una pena, porque quiero verlos arriba y quiero que Vettel siga en Fórmula 1 y. Yo creo que va a seguir, pero. Sí, yo hace dos meses tenía mucho más claro que no seguía, Pero ya, ahora, pero ahora, de hecho, hasta él ha dicho que incluso con este panorama dice que le apetece seguir. O sea, que es cuestión claro, de... Ahora sí que está dentro. Pero bueno, mi pana, Mike Crack. Ojalá siga igual de bien. Que es lo que yo quiero. Yo quiero que Mike Crack sea feliz. O sea, lo que yo busco, la felicidad de Mike Crack. El espectáculo estamos de enhorabuena. Hombre, cuando Mike Crack es feliz, joder. Mike Crack es feliz. Yo, con Martin Whitmarsh llevándose dinero sin hacer nada. Que nadie sabe lo que está diciendo. Exacto, ese es el gran objetivo. Y con Mike Crack, yo ya estoy feliz con esta gente. ¡Oh! No me ha salido ningún anuncio ahora, No, ya no puede salir. Javier, ¿qué pasa? Confiesa, cuando viste a Latifi, dado la vuelta. ¿Qué sí, pensaste? Confieso. ¡Ay, Nicolás! ¡Ya está Nicolás! ¡Ay, Nicolás! Pues le había empujado Magnussen, Le había hecho Magnussen en aquello, Ya. Hostia, lo vi repetido, claro, lo vimos todo repetido. Sí, pero es verdad, cuando ves de primera la imagen del William, dices. Queda inaugurado el jefe. Claro, exacto. O sea, queda inaugurado el jefe de Francia. Exacto. Sí. Sí, ay, pero no. Error de Magnussen. De hecho, carrera torpón al final de. Sí, no. Cuando ves la repe dices, coño, ¿a dónde va? Sí, ha sido un poquito la primera maniobra del Magnussen antiguo, ¿no? Después de para mí ser uno de los hombres de la temporada. Lo pensé igual, tío. Digo, hostia, flashback de Vietnam, ha vuelto. Ha vuelto. Cuidado. Ha cogido atención. Confianza y ha dicho, venga. Exacto. Sí. Y a ver, es que ya hay que hablar de la carrera. O sea, estoy pensando en otros temitas tal, pero es que hay que hablar de lo importante. Si quieres empezamos por McLaren y Fernando Alonso, ¿vale? Rollo tal y vamos subiendo posiciones.
supongo que sería la pepalabra otra vez. Otra vez la pepalabra con los McLaren. Oh, les hizo un poquito la pepalabra. Les hizo claro, un poquito. Les hizo pero, la pepalabra, o sea, pero sin ninguna duda. O sea, primero, Ricciardo. Bien. Sí, vamos, mejor de lo que estamos acostumbrados. Sí, o sea. Sí, sí, no, no. Sí. Esto es lo que hay que esperar de Ricciardo. Bien. O sea, hombre, yo realmente quiero más, de Ricciardo. Bueno, ya, pero si somos pero realistas... sí, está bastante más. Sí. Ocon, muy bien. O sea, para mí que Ocon le ganara a Ricciardo está muy bien. O sea, evidentemente. Sí, no, Ocon, o sea, sí, sí, no. No, no, quiero decir que evidentemente no va a estar igual de rápido que Fernando Alonso en un fin de semana normal. Pero para lo que podía hacer Ocon, que era o quedar delante de Norris o no, tal. Coño, tuvo 5 segundos de sanción por la hostia que le da a Tsunoda. Sí. Bastante bien rescatadita esa octava posición, la verdad. O sea. Sí, sí, no, no, buena carrera también de Ocon. Sí. Y claro. Alpine que está muy. O sea, Alpine que tiene ritmo también, ¿eh? Si es que Alpine cuando no tiene un problema en ninguno de los dos coches. Claro, que el primer fin de semana, yo creo, desde que empezó el año, en el que no ninguno de los dos coches tiene ningún problema en ninguna sesión. Habría que mirar que en ninguna sesión no tenga ningún problema ninguno de los dos. Igual en la primera. Habría que mirarlo despacito, pero. Puede ser, puede ser. Pero en una carrera buena. Joder, pues ya está. Sexto. Sexto y octavo, ¿no? Sexto y octavo. O sea que increíble. La verdad, increíble. Sí, sí. No, no, es un coche que tiene velocidad no para ganar mundiales ni carreras, pero. Es que el Alpine es el cuarto equipo con McLaren. Claro. O sea, dependerá bueno, un poco de circuitos. Algo, pero por algo se empieza, ¿no? Cuando siempre decimos. Sí, sí, de la noche a la mañana no vas a aparecer ganando carreras. Bueno, pues no, pero este es el camino. Y desde luego no sé si llegará o no llegará, pero si hay que hacer algo, hay que hacerlo así. Yo te firmo que se quede con el cuarto coche de aquí a final de año, vaya, ojalá. Y la fiabilidad. Sí, sí, no, claro, o sea... Claro, claro. Y McLaren, Norris dice que no está muy contento con su carrera, pero yo creo que tampoco puede hacer mucho más porque no tenía ritmo en carrera McLaren respecto claro, a. Claro, acabas de superar a Fernando. A ver, puedes intentarlo, pero. A ver, okay. Normalmente McLaren estaba para intentar atacar a Fernando. Lo que sí, pasa es a que. A ver. Es muy listo. Es que. O sea, lo de la radio es la risa, ¿eh? O sea, el tío está leyendo la carrera antes que nadie, desde el coche, o sea. Que va a matar la goma, dice. Yo estoy flipando. Yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo lo comentaba también ayer en directo. Que veo a Fernando ahora. O sea, el año pasado, desde mitad de temporada hasta el final, ¿sí? Lo veía como ya recuperado, ¿no? Volviendo a su nivel. Pero como le faltaba un 5%, estaba al 90%. Le faltaba todavía esa. ¿Sabes lo que te digo, no? Esa última chispa. Y ahora se la veo. Ahora se la veo. Ahora da esa tranquilidad de que te daba el Fernando del 2018, del 2012, del o sea, que es increíble verlo. Para, o sea, mí, dices, para hombre, mí más. Da más confianza. Para ti decir, más. Tiene más, tiene más calle que un semáforo. O sea, lo de Alonso es acojonante. Al final es un tío que siempre ha sido bueno, coño. No vamos a descubrir ahora a Fernando Alonso. Pero ahora se nota que lee las carreras. O al menos se expresa cómo lee las carreras de una manera muy superior al resto. O sea, tiene frases un poco de señor mayor que le da igual todo. Rollo, sí, que se acerque. Es lo que es. Sí. Que se acerque Lando, que se acerque, que le voy a reventar los neumáticos. O sea, es que frases de y además que el tío se nota en las carreras, porque las carreras buenas de Fernando este año están todas más o menos cortadas con el mismo patrón. Fernando sabe hasta dónde llega el coche. Y sabe que aquí Alpine podía ser sexto como mucho. Entonces, puede ser sexto apretando el coche, intentando acercarte al quinto, aunque no puedas con él. O puede ser sexto diciendo, soy sexto, voy a conservar neumáticos como un animal salvaje. Y cuando se me acerquen, aprieto. Que alguien dirá, pero es que eso hay que ir rápido, siempre tal. Bueno, esto es culpa. La fórmula actual es mucha gestión. Y él lo ha sabido medir. Entonces, es inteligente. La fórmula 1 no es solo ir rápido. O sea, debería, para mí, debería tener mucha menos gestión de la que tiene, pero la fórmula actual tiene mucha gestión y ya está, y es lo que hay. Entonces el tío sabe perfectamente cómo medirlo. La gestión de neumáticos es una parte y siempre ha sido de la, siempre. La Fórmula 1. De hecho, a mí me gusta que haya, porque si no hay, significa que son pedrolos. No, sí, pero los neumáticos. Pero sí es cierto que no solo gestión de neumáticos lo que se gestiona ahora. No solo gestión de neumáticos. No. Para es mí. Una parte muy importante. Claro, de la, o sea, yo creo que. Una de las cosas que menos me gusta de la Fórmula 1 de los últimos 10 años, por decirlo algo, es que hay demasiada gestión. Y no noto es que. Otra cosa, que otra cosa. En demasiados aspectos, pero el de neumáticos siempre ha sido habitual y por supuesto que es una alternativa. No, al final es eso. Sí, entonces al final Fernando es inteligente y dice, pues yo me quedo aquí y ya está. Y cuando se me acerquen, aprieto ritmo y ya está. Es lo que has dicho, le ve con una confianza superior. O sea, vuelve a estar 100% cómodo. Eso es lo que yo saco en claro de este inicio de temporada. Vuelve a estar completamente confiado con lo que está haciendo. Y con esa. De hecho, lo ha dicho, ¿no? Hace poco, no fue hace un Gran Premio 2 que dijo. Ya vuelvo a estar 100%
O sea, sí, cómodo sí, con el coche, ya, con esa Fórmula 1. Como en 2018 antes de irme, que fue lo que dijo, creo, de hecho. Y es que es lo que veo, o sea, literal. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Y eso, que muy bien Fernando. Y los McLaren, pues bueno, que no terminan de estar tan sólidos como el año pasado. Es verdad que empezaron como el culo, así que dentro de que cabe van bien. Pero... ahora están bien, pero sí, claro, el año pasado es que eran casi siempre eran el mejor del resto, ¿no? Sí, sí, o sea, la consistencia Ferrari era según el día, pero claro. Sí, pero estaban ahí McLaren. Y Ferrari y tal, de hecho, Ferrari queda tercera, estaban muy igualados, pero... Sí, pero Ferrari queda tercera pues porque Ricciardo está durmiendo medio año. Ahí está, al final... Y porque Ricciardo... Ferrari aprovechó muy bien lo que hizo Leclerc y lo que hizo Sainz, ¿no? Sí, y... uf, yo creo que ya tenemos que hablar de la victoria. Hay que hablar de la victoria. O sea, vamos a hablar de... ¿Has escuchado la radio de Verstappen? ¿La de Verstappen? La de la victoria de... bueno, la de Verstappen con su equipo. No, ¿qué ha dicho exactamente? Porque, no, es para escucharla, es curioso lo que dicen. ¿Qué dicen? Básicamente dicen, una pena, podría haber sido una carrera muy divertida. Le dice el equipo es por radio. Es un poco insultante. O sea, yo creo que... Es totalmente insultante. Es como, estamos muy por encima. ¿No? Claro, yo soy de Ferrari y a mí eso me molesta. O sea, escucha eso y digo, oye, a mí, hijo de puta. O sea, claro. O sea. Es que te tiene que poner. O sea, pero es que no me puedo creer que tú ganes y digas y estés pensando que cómo de bonita podría haber sido la carrera. Y me estás contando, tú, si puedes ganar todas las carreras con 30 segundos lo vas a ganar. Ahora, por favor. Pero sí, es un poquito. Eso ahí como diciendo, toma, un poquito falta de respeto, incluso. Un poquito vamos falta a hacer de respeto. Sangre, ¿no? Dice, sí, sí, sí. Dice Red Bull. Vamos a ver, yo creo que hay dos grandes derrotados. No, razón tiene, por supuesto. Sí, pero... Lo que pasa es que no les toca a ellos decirlo, eso lo digo yo, y lo dice este tipo de aquí también, sí, lo dice. Sí. Pero claro, hubiera sido mucho más divertido, de hecho, lo peor que tú... Para mí lo que aleja la carrera de ser un 9, porque para mí yo lo doy un 7 y medio, un 8, es que no hubo emoción por la victoria, porque Verstappen corre solo. En cuanto los dos Ferrari tienen problemas, Verstappen corre solo, porque al final Leclerc, le pasa lo que le pasa, se estampa, y claro, Carlos salía de atrás. Carlos salía de atrás, entonces no había nada que hacer. Y los Mercedes no están para pelear a Red Bull. Los Mercedes no están para pelearle. Y entonces, vamos a hablar de Leclerc y luego hablamos de Checo Pérez. A mí Leclerc, tío, me sorprende mucho. O sea, por cierto, ya está confirmado que era fallo suyo de pilotaje, no tenía nada que ver el pedal. De hecho, sí, la teoría que está cobrando más fuerza y que tiene sentido es que cuando dice por radio se me ha quedado el pedal enganchado, se refiere a que no puede dar marcha atrás. Eso lo dijo Tony en el post, dijo... No sé dónde sacó la telemetría, pero le habían dicho que en el momento exacto el acelerador había estado cero, o sea que no había sido eso. Y que ya después sí, cuando intentaba salir, es cuando decía lo de no puedo soltarlo. Que se le había atascado para salir marcha atrás, porque es verdad que es el típico accidente del que yo creo que se podía salir marcha atrás, pero bueno. A lo mejor podía salir, no sé el daño que tenía delante, pero bueno. Cuando te das un golpe con el coche, pues estas cosas pasan, ¿no? Que te falle algo es normal. Es el de la primera derrota tirada de Leclerc a la basura por el propio Leclerc. De esta temporada, porque hasta ahora era o estrategia o fiabilidad. Sí, cierto. A mí, yo no le mato para el campeonato todavía. Son 63 puntos. Es un golpe duro, pero. Es un 80-20 para Verstappen ahora mismo. Claro, o sea, Verstappen ahora mismo, recortarle esa diferencia es muy complicado, pero es posible. Te quedan muchas carreras. Si lo haces todo perfecto, le puedes ganar, pero claro. Hacer todo perfecto en Ferrari, tía. Cuidado, A ver. Si gana todas las carreras, gana. Poder se puede. Pues son 63 puntos y coche, si ganas. Y coche tiene. Tienen que salir muchas cosas bien. Ahí está. Que el piloto lo haga todo bien, que el coche vaya bien. Y Verstappen está muy lejos. Y es que casi que está Checo Pérez segundo ya en el mundial. Es que ya. Ferrari, la verdad es que tiene un rosario encima que vamos. Ya. Tienen que no fallar. A ver, Hungría viene y Hungría huele a doblete de Ferrari. Debería oler a doblete de Ferrari. Pero... Bueno, no lo gafes, ¿eh? Gente, ya saben qué votar. Debería ser. Ya saben qué poner sus apuestas. Debería serlo. Pero me dio pena, ¿eh? Me dio pena el accidente de Leclerc porque fue eso. Sí, no, la carrera la arruinó, para empezar. Eso va a empezar. Y segundo, el Mundial. Se supone que tenía que recortarle y no lo recorta, sino que te metes 25 puntos. Ahí está. Ese es el drama. Pero bueno, todos fallan. Yo hay una cosa de Leclerc que me sorprende mucho, tío. Que es... lo extremadamente autocrítico que es. O sea, aquí estamos Leclerc todo el día hablando. Es un tipo con mucha clase. Yo lo joder, pero ¿tú crees que esa es una buena actitud de campo? O sea, ¿qué decir? Tiene que ser un tío de puta madre. A mí me pasa una cosa parecida con Carlos. Siempre se ha autocriticado mucho a él mismo. Pero no tanto como Leclerc. Yo no recuerdo un piloto que se critique tanto como Leclerc. La frase de Leclerc es demoledora. O sea, que no me merezco ganar esto con estos fallos. Tío. Claro. O sea, pero
Eso, o sea, yo, una persona con autocrítica, lo valoro un montón, ¿eh? Sí, pero que, si quieres ser campeón del mundo, yo creo que la mentalidad de campeón del mundo no encaja tanta autocrítica. Tienes que ser un poquito más egoísta y más tal. Yo creo que... Ya veremos. Creo que la autocrítica es importante, aunque seas campeón, tío. O sea, yo no digo que tú... Lo tienes que pensar. Tú no puedes pensar que lo has hecho bien si te has equivocado, ¿sabes? No, pero que es lo típico que... otro piloto dice, macho, un extraño el coche. Y mala suerte, y tira para adelante. Y él dice, no, me he equivocado. ¿Sabes? O sea, que es como muy honrado por su parte, ¿no? Muy honrado. Ya, pero que... No sé. Ya. No, muy honrado. Si yo, que a mí me gusta, digo... esa personalidad me gusta, pero que me sorprende. Me sorprende, que es como, es raro de ver, no es normal. Yo, Alonso ha cometido fallos, yo no recuerdo a Alonso decir, le he cagado. Recuerdo a Alonso decir, hemos perdido el coche, tal, o sea. O sea, que es muy raro ver en un tío con este potencial. No, pero por eso digo que yo es un piloto, Leclerc, que para mí tiene una clase enorme, tío. Y se equivoca. Y lo reconoce directamente. Y dice una frase que es demoledora. Como esa, porque no tienes por qué decirlo, o sea. Puedes decir, oye, se me ha ido el coche. Claro. O noté algo extraño en la parte de atrás. O... Incluso la declaración empieza diciendo: un error simple, sin más. Ya está, lo puedes terminar ahí. No tienes por qué añadir el agravante de. No, con estos errores no se puede ganar un mundial. Ya, yo recuerdo. Así lo sintió. Yo estaba viendo la cara y digo, tío, lo estás sintiendo así, pues lo he hecho así, ya está. Decís por aquí, yo recuerdo con un trompo en espalda, eso decir, no es propio de un campeón del mundo como soy yo. Pues no me acuerdo ahora mismo. Esa frase a lo mejor ha pasado, pero no. A ver, yo es que es verdad. Mira, alguna vez habrá, Fernando comete pocos errores. Entonces, sí. Simplemente no me acuerdo de lo que dice cuando comete un error. Sí. Porque es que, claro, nada. Por cierto, Jakuga, muchas gracias por la sub, Jakuga, por los 29 meses de tier 1. Perdona que no te he dicho antes. A este paso, yo no descarto que Mercedes le termine quitando la segunda plaza a Ferrari. Bueno, está a 44 puntos. Yo creo que no, porque al final Ferrari sumará más puntos. Pero que cada vez está más cerca. El coche pesa demasiado. Yo creo que a la larga Ferrari tiene que dar delante. Sí. Ahora, que pueda quedar Mercedes más cerca de Ferrari que Ferrari de Red Bull, no te lo descarto. Bueno, eso ya otra cosa. Ojo, porque ahora mismo literalmente ocurre. Sí, ahora mismo ocurre. Ahora mismo ocurre. Es que a poco que una carrera que Ferrari le vaya todo normal, no te digo ya ni perfecto. Ya. Le mete un saco de puntos a Mercedes. Sí, es que no. Claro. A la larga no tiene sentido. Vale, eso de Leclerc. Y para mí, la gran decepción, y luego el amor de los dos, porque al final, de los cuatro grandes, o sea, los cuatro pilotos con coche ganador de la parrilla, hay dos perdedores y dos ganadores. Y para mí, el segundo perdedor, menos que Leclerc, pero bastante, sale bastante perdedor este gran premio, es mi pana Checo Pérez. Mi pana Checo Pérez, me da igual. No, y me duele más a mí que a nadie, pero es lo que hay, o sea, no se te puede colar un Mercedes, no se te pueden colar menos los dos, tío. Voy a salir hoy en defensa de Checo Pérez. ¿Vale? No puedes. Sí, puedo. Sí puedes, pero no sé qué. Pero ¿por qué llevas tú esa camiseta y yo llevo esta? No entiendo nada. Ya, bueno, esto o sea, la gente se puede volver loca, ¿no? O sea, el de la camiseta de Mexiquito diciendo que vaya mierda carrera Checo Pérez y tú diciendo que No, pero ¿estás hablando de la carrera o estás hablando del error de lo del safety virtual? Perdón, es que no sé. De la carrera en general de Checo Pérez. Ah, perdona. Bueno, me callo. Ah. Disculpe. Nada, admito mi error, no volverá a ocurrir. Pero incluyó hasta lo del virtual safety car, que aunque el protocolo fuera una basura y funcionara como el culo, funcionaba igual de mal para Russell y para él. Entonces... Sí, totalmente. Pero lo convierte todo en una cosa mucho más aleatoria, ¿sabes? Sí, pero bueno. Aleatoria para él y para Russell. Entonces. Sí, pero cuando una cosa es más aleatoria, pues tener más suerte o menos. ¿Sabes lo que te digo? Es una cosa. Bueno, en general, lo que es una carrera mala. Pero o sea, sí, yo creo que. Estoy de acuerdo. Le habrá caído bronca en el box. Porque no se te pongan los dos Mercedes, tío. Ya. No pueden. No, eso es cierto. Y además, yo también lo comentaba también que. Es verdad que Checo. No lo veo tan fino como en el inicio de año, tío. O sea, el inicio de año lo veía mucho más cerca de Max. Y ahora. Sí. Lleva dos, tres carreras que es como. Me falta un poquito esa chispa que tenía al principio, ¿no? Estaba con él mínimo, ¿no? En clasificación, en carrera, pues más o menos, tal. Pero. No sé. Yo me ilusioné un poco con Checo Pérez. Igual nos hicimos daño. Yo creo que tú también nos ilusionamos un pelín. Después de Mónaco. No, sí, al principio. Que dijimos, claro, venga, que este da para pelear en el mundial, coño, los cuatro, tal, no sé qué. Yo no le voy a pedir que gane a Verstappen ayer, ni mucho menos. Pero es verdad que. Era un doblete en la mano. Quedar delante de los Mercedes, yo creo que mínimo, ¿no? O sea, debe ser lo que
Y ya con eso, aunque no estés esperando por el mundial, yo, tío, te mantienes ahí. En cosa de tema de puntos, estás ahí, tocando los huevos un poquito, ¿no? Y si Verstappen se rompe el coche un día, pues. Te acercas peligrosamente, aunque sí, sea, sí. No sé, algo. El Andorete. Sí, no, algo, ¿no? No hablo tanto, por cierto, para el chat de que en Austria se lo cargaron, que sí, que sí, que no hablo tanto de la diferencia de puntos en el campeonato. Digo que en esta carrera en concreto era una carrera de. No, estamos hablando de hoy. De cerrar, o sea, no se te podía escapar ese doblete. O sea, con los dos Ferrari fuera de juego, al final, uno por accidente, el otro porque salía desde atrás y iba como a otra carrera. No te podías. No se te puede colar dos Mercedes que son coches claramente más lentos que tú. No puedes. Se te cuela la salida, no puedes con Hamilton. Y luego, con Russell. Se defiende bien, pero te estás defendiendo de un piloto más lento. O sea, con un coche más lento. Y al final, sí, con el Virtual Safety Car es una moneda al aire, te lo compro. Es verdad que es un follón y la FIA la lío aquí otra vez, porque los endings deben durar entre 10 y 15 segundos. Y este dura un minuto. En fin. Un minuto, sí. Ya está. Pero le adelanta, macho. Está más listo, está más vivo, llámalo como quieras, ¿no? Pero sí, no, está claro, Russell muy, muy rápido y muy... O sea, y sí, quitado, es un poco, mira, lo peor que se puede decir es eso, que es un poco como las malas de Gasly y Albon con Red Bull. Es que esto de quedar cuarto en esta carrera era muy de Gasly o de Albon. Ya. Era muy de ellos, que de repente se a le... Me preocupa más la tendencia, tío. O sea, si la tendencia, sí. Si haces una carrera mala, suelta, pues oye, ya está. Pero si tú ya vienes dos, tres carreras, que digo, me falta algo, y viene esto ahora, es como, ¿qué está pasando, tío? No sé. Ya. No sé, tío. O sea, preocupado no tampoco, pero es verdad que, joder, digo... A ver, a mí me preocupa, ahí, ¿no? Claro, pero me preocupa porque esta carrera, tío, con los dos Ferrari fuera de juego, insisto, coño, Verstappen corre solo al final. O sea, no hay emoción ninguna por la victoria. Pero si Pérez hubiera tenido ritmo de estar detrás, ya. Pues yo qué sé, ya tienes, aunque sea la típica radio de Checo, no aprietes más de la cuenta. Aunque fuera eso, ¿sabes? Pero algo que te haga pensar, bueno, estaba ahí, ¿no? De cierta manera. Pero claro. Yo personalmente, cuando hay un equipo primero y segundo, a ver, puedes pedir la radio, pero ya sabes que no va a pasar nada. Yo por eso quiero que estés el primero segundo. Que no estén los Aston Martin primero y segundo, ¿eh? Que mi Kekran no va a llamar. O sea, mi Kekran va a decir, haga lo que quiera. Perdón, he cometido un error, no volverá a ocurrir. No, pero fuera coña, yo quiero a los cuatro arriba por eso, tío. Porque cuando dos de un mismo equipo se quedan fuera por lo que sea, nos queda un escenario totalmente soporífero, tío. Sí. Soporífero. Sí. Y ayer ni eso, porque estaba Verstappen y Hamilton segundo. O sea que no. Pero claro, Hamilton no podía por el coche que tiene, está claro que no. Pero... Sí, no da. Y mira que es buena la carrera de Mercedes. Y lo de Mercedes, acojonante otra vez más. El mejor del resto. Claro. Yo he leído a Peña decir, y esto lo comentaba en los apuntes. Claro, mucha gente dice, bueno, es normal que Mercedes ocupe el podio porque al final son el tercer mejor coche, ¿no? Ya, pero lo que no es normal es que cuando fallen el resto, ellos nunca fallen. O sea, lo que no es normal, claro que Mercedes está para subirse al podio en cualquier momento que falle un Ferrari, un Red Bull o dos Red Bull o tal. Que ellos siempre están ahí, exacto. Pero es que no fallan nunca, tío. Es que se han hecho terceros, cuartos, cuartos, quintos, segundo, tercero ahora. Es que están siempre detrás, tío. Es que... Y no fallan. Es la definición de optimización, ese equipo. No se puede ser más eficiente. No se puede. Eso es increíble. Es imposible. Y al final, porque no tienen coche, pero como tuviera el coche, esta gente ganaba el de constructores. Y da igual, o sea, no lo dudes. Es que es el equipo más grande que ha tenido la Fórmula 1 en su historia, tío. O sea, es una máquina perfecta de funcionar. Y mira que las paradas están un poco torpones últimamente, por sacarles un defecto. Están un poco más lentos de lo habitual. Todo el mundo está un poco torpe en las paradas, debo decir. Desde que añadieron la regla esa de mierda. Sí. Las paradas las veo torpes, tío. Con lo guapo que era ver a un equipo intentando hacer la parada. En 2-2. Sin ningún tipo de... Sí. Claro, sin ningún tipo de restricción de mierda. ¿Qué cojones de restricción? Ni qué mierda, tío. Sí, es verdad que desde que hicieron aquella mierda en... ¿Qué fue? Pues Hungría, tío. Precisamente Hungría el año pasado, puede ser, que va a ser como un año de aquel cambio. No me acuerdo, pero tío, es que para mí eso va en contra del espíritu de la Fórmula 1, que es... A ver, vamos a intentar hacer esto. Como todos los cambios de reglamento sobre la marcha, se justifican en la seguridad, ¿no? Para que miren y tengan más claro que salen las ruedas bien atornilladas. Pero mira, claro, Fernando Alonso en Austria sale con una tuerca. Claro. Se ve que es, vamos, increíblemente eficaz esta regla de mierda, ¿eh? Espectacular, vamos. Claro. Que me toca los huevos, ¿eh? Fue en Spa. Bueno, me sonaba que era por Hungría, por Spa, vaya. Pero que más o menos va a hacer ahora el año. Sí, por esta época del año. Y estamos viendo más paradas de más 4 segundos que nunca. Sí. O sea, es un coñazo. Entonces, bueno, a ver, sí. Pues, también te digo,
como a todos les cuesta más, vemos más paradas malas, hace todo ya, un poco pero... más aleatorio y tal, pero es verdad, pero que no, es raro, yo, sí, ya. Yo prefiero ver un 2.1 de Red Bull. Es que, tío, los 1.9 ya no se ven. Ya, 1.9 no, 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 quedan de locos. O sea, creo que el 1.9 ahora mismo es ilegal. Porque, ilegal, tienes que, claro, claro, por eso. Porque tienes que gastar X décimas de segundo en mirar cada rueda o algo así, como que no llegas, es imposible. No tiene sentido. Ninguno, ninguno. Pero bueno, sí, pero que las paradas que... malillas, pero que lo de Mercedes es una apisonadora. Y a mí me asusta mucho cómo esta gente, el reglamento del año que viene, consigan presionar para que le solucionen el problemita de velocidad punta. Porque ahora mismo lo que le pasa a Mercedes es que de hace unas carreras ha dicho, vale, para que no nos jodan con lo del porpoising, vamos a subir el coche, vamos a tener un coche más lento en rectas, pero... que o sea, tampoco es tan lento. O sea, sí que no, se ve que sí. Es más lento que... Pero es verdad que cuando le intentas adelantar en recta tampoco es tan sencillo. Pero por la tracción, porque sale muy bien de la curva anterior. Bueno, pero si con eso compensas, con eso compensas. Pero que como le solucionen eso y pueden llevar el coche más abajo, que es lo que quieren, no hay que los pillar. Hasta luego, sí, no. No hay que los pillar. O sea, se hacen 2014-2. Entonces yo estoy un poco acojonado. Con esto. A ver cómo sale, porque hay discusiones ahora en el reglamento de a ver qué se hace para el año que viene. Porque claro, la FIA, con la excusa de la seguridad, puede hacer lo que le salga de la polla. Sí, bueno, no, a ver, la FIA puede hacer lo que salga de la polla siempre, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pero sí, pero si con la excusa de la seguridad puedes cambiar cosas al reglamento sin necesidad de llegar a un consenso con los equipos. Entonces, aunque la mayoría de equipos de la parrilla digan que no hay que tocar la altura mínima de los coches para el año que viene y tal, si Mercedes consigue comerle la cabeza a la FIA y decir que es por seguridad, no. Estamos jodidos. Estamos jodidos, sí, sí. Estamos jodidos. Pero bueno, esperemos que no, por el bien del espectáculo. Yo no sé por qué creo que no vamos a ver. Joder, lo estoy gafando ya, pero yo creo que no vamos a ver un dominio como el que hemos visto recientemente. Yo creo que tampoco. Yo creo que no. Eso es muy complicado, tío. De hecho, a mí me gustaría que Mercedes diera un pequeño saltito para ponerse a la altura de Ferrari y Red Bull. Yo, eso pero sí que lo creo. Que Mercedes se convierta en un Red Bull o un Ferrari este año, eso sí que me lo creo totalmente. Pero volver a ver un 2014. Se tienen que alinear demasiados planetas para que eso pase, tío. Ya, eso es muy complicado. Pero vamos a ver qué pasa, tío. Por el momento no se sabe lo que va a hacer la FIA, o sea, están estudiándolo. Veremos. Mercedes tiene mucho poder político. Vamos a ver qué pasa. También Ferrari tiene mucho poder político. O sea, que a veces la es gente. Es un duelo habla... de. Que la exacto, gente... Y Red Bull también, o sea, que a veces la gente habla de. Es que Mercedes tiene mucho poder. Bueno, y Ferrari no, ¿sabes? que Ferrari. Tiene el único equipo con poder de veto, ¿sabes? De la historia. O sea, hay que decir. Todos tienen poder, ¿vale? Es que ahora mismo pueda tener más Mercedes que el resto, no te digo yo que no. Pero que todos tienen. Todos tienen. Sí, sí, no. Los grandes especialmente, claro. Eso es. Por ejemplo, Alfa Romeo no tiene ningún poder. Porque recordemos que... Alfa Romeo tiene un poder de veto a la inversa. Claro. Yo creo que después... O sea, si Alfa Romeo, por lo que se dice, porfa, no hagan esto, se reúnen todos para hacerlo. Claro, exacto, ¿vale? Exacto. Por favor, pues entonces lo hacemos. Sin pensar si es seguro o no, que nos da igual. No. Y Frederic Vasseur ni se entera porque está en su casa viendo el bolidos. O sea que... Frederic, que se te cuela la otra vez, Frederic. Y el otro señor, ya no me acuerdo cómo se llamaba, tío. El señor mayor. ¿Cómo se llamaba el señor mayor? Se me acaba de olvidar. Se me ha olvidado el nombre. Ay, ¿alguien se acuerda del señor mayor de otro día, Alfa Romeo? El jefe, vaya, el CEO. Se me acaba de olvidar, pero era muy mayor, ¿eh? Tenía un apellido bastante guay, ¿eh? Lockhart o algo así. Lockhart, ese es el profesor de Harry Potter. Sí, bueno, pues entonces igual no era Lockhart. ¿Es Spiticello? ¿Algo así es Spiticello? ¿Spiticello? Pues eso Spiticello. Suena a sabor de helado. ¿Obliviate? ¿Qué? No, eso es un conjuro. Estás diciendo cosas de Harry Potter al azar, tío. Sí, no, eso Obliviate es un conjuro. Lo he puesto en el chat, claro. Es un conjuro, tío. Ay, ¿no os acordáis? De verdad, poco lore, ¿eh? Se estudia la gente aquí del bolidos. Bueno, no me acuerdo. Pero has dicho uno que parecía a sabor de helado, ¿no? ¿Spiticello has dicho? Spiticello. Alexis Chipra. Alexis Chipra. Alexis Chipra sí que... Hostia, eso sí que bien, es lore bien antiguo. El lore ahí, bien eso el lore sí que, ahí. Eso sí que es lore antiguo. Eso sí que es lore. Vale, y ahora, lo de Pérez, eso tal, lo de Mercedes, muy bien. ¿Jugamos a ser impopular? Bueno, yo voy a ser impopular. Bueno, primero dime el tema, ahora te digo si sí o si no. Carlos Sainz. Hostia, no, impopular no. Tranquilo. No. A ver, ¿de qué manera quieres? El español menos fanático. No. No. Me cago. No, a ver, creo que se pone mal. Lo he pensado un poquito mejor. Creo que vas por Ferrari la estrategia, ¿no? Claro, muy por ahí. Disculpe. Ha quedado muy bien para clip. Ha quedado muy bien para clip eso, ¿eh? Ha quedado muy bien para clip, ¿eh? Ya lo sé. No. Para meme fuera de contexto de no, o sea, espectacular.
Ah, mira, Gianfilippo Imparato, sí señor, capitán de la oreja, ya me acuerdo. Gianfilippo Imparato. Ya, pero ya me he situado, ya sé dónde vas. Ya sé dónde vas. Y creo que voy a ser un poco como tú, creo, ¿eh? Hostia, los dos más populares de Europa Occidental. Puede ser un poco. Venga, let's go. A ver, primero te dejo. Primero, Carrerón de Sainz. Pues sí, vale. Indiscutible. Sí, no, Carrerón. Para mí, uno de sus mejores, ya no del año, que por supuesto, sino de su carrera deportiva, creo. O sea, la solvencia que ha tenido. Sí, muy bien. O sea, a su mejor carrera del año, podríamos decir, sí, junto con Canadá. Yo creo que sí. Sí, conjunto con Canadá. Exacto. Es verdad que al final es compitiendo contra gente que no es de su liga, pero cuando llega a los de su liga, como Checo Pérez, también lo adelanta en pista. O sea que al final. Ahí está. Muy, muy, muy buena carrera de Carlos Sainz. Con un fallo. Con un fallo. Sí. Que es el pero de escucha, este fallo me preocupa menos. Es una cosa anecdótica. Ah, bueno, sí, ¿no? El fallo de despido. O sea, si es. Exacto, si le pasa lo de Australia, me preocupo. Ahí está. Si le pasa lo de Barcelona, me preocupo. Si tienes que fallar, que sea despistarte viendo el semáforo por tal. Venga, pues ya está. Que es una parada mala de Ferrari. Yo creo que en una parada mala siempre te pones nervioso y quieres salir cuanto antes. Claro, es que pasó eso, que encima venían dos coches ya de antes. Claro. Yo creo que. ¿Cuánto fue la parada al final? 4,3, tampoco fue tanto la primera parada, yo creo. Pero bueno, por ahí, 4,3 me quiere sonar. Sale, no ve el semáforo y Albon tiene que meter tremendo frenazo porque si no se lo come. Yo creo que sí lo ve, pero estaba tremendamente angustiado porque no lo sacaban. Yo creo que sí lo puede ve. Puede ser. No, que 4,3 es. Ojo, 4,3 es mucho, pero con las últimas paradas que está haciendo en general, es una parada mala y punto. No es una parada muy mala. Con esta nueva Fórmula 1. Porque las hay de 5 y 6 segundos, O sea, es mala. Es verdad que no a Red Bull no le ves tantas de 4, pero no, alguna le ves. El caso, sale Carlos Sainz, se equivoca y tal. Bueno, tira para adelante. Y a ver, sobre la estrategia. Yo creo. Estoy de acuerdo contigo. Que la estrategia de Ferrari. La estrategia de Ferrari. La estrategia de Ferrari es buena. No es óptima. Lo óptimo habría sido parar antes y hacer ese stint de medio más largo, ¿vale? Pero, no es óptima. ¿Podemos dejar de ser la misma persona por un momento? No, somos la misma persona, literalmente. O sea, no se nos distingue. Es acojonante. No, pero. No se nos distingue para nada, ¿eh? Vamos igualmente equipados. Es imposible. O sea, lo óptimo era haber parado antes y haber hecho ese stint de medio más largo para ver si podía rascar más posiciones, ¿vale? Y llegar un poquito más cerca. Sí, por supuesto. Pero, en el momento que Carlos Sainz se tira por Checo Pérez, le adelanta y se queda por delante. Había el escenario de una sanción de 5 segundos y tú llevabas la misma cantidad de vueltas de neumático que todos los de tu alrededor, con la diferencia de que el tuyo era medio y el de ellos era duro. La pista estaba a 60 grados, o a 55 o a 50. Sí. Había dos escenarios posibles. Uno, tirar a tope, yendo a una parada, tirar a tope, sacarle 5 segundos a Pérez y a Russell, pero buena suerte con las ruedas, crack. ¿Vale? O aguantar que te adelanten en la virtualidad o en la realidad Pérez y Russell. No, quiero decir que te adelanten después de pasar por meta. Sí, o tal, ya, claro. Con el riesgo de, y si se me pinchan, estoy fuera. Después de que Ferrari ya tuvieron cero en su casillero. O la estrategia conservadora, que es muy conservadora, por supuesto, pero me parece inteligente, que es, mira, el mejor escenario ahora mismo es quinto. Porque para haberse mantenido con medios hasta final de carrera, tenía que haber estado quinto. Te paramos ya. Adelantas, que vas a adelantar facilísimo porque vas a ir insultantemente rápido respecto al resto. Y además te puede llevar hasta el punto de la vuelta rápida, coño. Al final saca un puntito más. O sea, iba a ser el quinto puesto sí o sí. Sí o sí. O más. Si lo llegan a hacer bien, o más. Sí, a lo mejor podría haber rascado un cuarto o tercero si le paran 5 vueltas antes o 6, ojo. Porque iba recortando muchísimo y de hecho se queda a 8 segundos así. Segundo y medio, 2 por vuelta más rápido iba. Que los, o sea, que a lo mejor. Eso era lo óptimo. Estaban pegando. Que claro, Russell y Pérez estaban pegando encima. Que era todo. Sí, igual con el virtual. Frenado, pero bueno, da igual. Sí, pero bueno, con el virtual termina 8 segundos. Con el virtual. Ahí está. No, yo. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo pensaba que ibas a ir. O sea, ya he entendido rápidamente por dónde querías ir. Yo entendí, digo, mira. Ellos han valorado. Nosotros podemos intentar llegar al final. En el mejordísimo de los casos quedamos terceros, que eso es un poco borracho, porque era imposible. Tienes que ir borracho para pensarlo, porque tienes que meterle 5 segundos a Pérez y mantenerlo sin que el neumático se caiga. Claro. A lo mejor como mucho cuarto, ¿no? O algo así. Era imposible. Entonces dices, vale, ¿qué me llevo? Como mucho, 12 puntos. Y si paro en boxes por contra, me llevaré la vuelta rápida seguramente. Quedaré quinto, me llevo 10 y a lo mejor hasta pesco algo más, porque si estos dos están pegando, tal. Bueno, en el peor de los casos, quinto.
10 puntos más 1 de vuelta rápida, 11. ¿Qué diferencia? A ver, un punto. Entonces, yo entiendo que hacen un balance y dicen, tío, no merece la pena correr el riesgo de un pinchazo que nos deje con un 0. Además, con Leclerc fuera ya. Ahí está. Para conseguir un punto, 2-3 más, como en el mejorísimo de los casos, que es imposible. Entonces, yo entiendo la decisión. Lo que pasa que lo que no entiendo es, vale, haz esa estrategia, sí, el planteamiento está bien hecho, pero no esperes a que adelanta Pérez, hazlo. El error está la estrategia. Eso es, el error de Ferrari es no tenerlo claro. Y al final es debatirlo demasiado con Carlos Sainz. Yo creo que no se puede hablar tanto con tu piloto sobre la estrategia durante la carrera. Tienes que tenerlo relativamente claro. O decir, oye, Carlos, hemos leído que lo mejor es que pararas ahora, porque aunque sales detrás el 12, vas a tener un coche con el que puedas adelantar a todos. Y además Carlos tenía mucha facilidad para adelantar porque tenía mucha velocidad punta. No, y que la carrera había estado adelantando en cualquier sitio. O sea, que no estaba teniendo complicado. No es que tú digas, coño, a Carlos le ha costado adelantar hoy, no lo quiero meter en tráfico. Estaba adelantando donde le daba la gana. O sea, no había ningún tipo de problema. Y mira que era una carrera que tenía toda contrapié, ¿no? Porque el safety car tampoco le sale en un buen momento, no, porque al final, con duros, era una estrategia buena para los de medios. Él iba a ir a una. Esto ya lo ha pasado a Hamilton varias veces este año. Es una putada, ¿eh? Sí. Con un coche rápido atrás, pones duro, te sale un safety como. Ya, te sale pronto que lo que pasó, si le venía el resto, pero... Nada, se quedaron a mitad de camino entre una parada de dos. Y eso es lo peor que puede pasar, tío. Tú tienes que tener... Si vas a ir a dos, tienes que ir a muerte con dos. No parar 8 vueltas de final. Bueno, toma, paro. No, tío. Tienes que parar antes de perder tiempo con Checo Pérez. Porque es que con Checo Pérez perdió mucho tiempo. Claro, al final pierde. Hubo muchas vueltas detrás de Checo Pérez y se veía que iba más rápido. Era complicado adelantarle porque es un coche de su nivel y rápido, ¿no? Pero, tío, tienes que hacerlo antes. Tienes que ir a por dos paradas a muerte. Sí. Así que para mí ese es el error de Ferrari, que... Lo que pasa es que ya te digo, el parche, que es parar a Carlos ya después de que adelantara a Sainz, parar a Carlos después de que adelantara a Pérez, me parece bueno. Es un parche. El parche es un parche, pero me parece bien. O sea, era peor haberlo dejado en pista. Vale, eso está claro. Pero yo digo, hombre, si vas a ir a dos, pues ve a dos de verdad. Eso es. Ve a dos de verdad, ya está. Eso es. Bueno, esto fue lo que pasó. Al final, bueno, quinto puesto, 11 puntos. No está mal. No está mal, para lo que podía haber sido. A mí me da pena porque viendo esa seguridad que ha tenido todo el fin de semana, tío, hubiera molado verlo normal, ¿no? Un fin de semana. Yo creo que esta carrera, si... Claro, también es que el motor nuevo yo creo que ha tenido su efecto, ¿eh? O sea, yo creo que el motor nuevo... Sí, pero un motor nuevo no te va a marcar la diferencia. No, pero que si llega hasta en la pelea con Verstappen, yo creo que le gana en esta carrera. O sea, yo creo que esta es una carrera en la que podría haberle ganado. Yo creo que en este Gran Premio... Es el primero que me atrevo a decir que podría haber ganado a Leclerc en pista. El primero de este año, digo, ¿eh? Sí. Totalmente. Además, el propio Leclerc dijo que, además del error, dijo que no se había sentido muy consistente durante el fin de... Entonces, me cuadra todo un poco. Me cuadra todo. Sí. Hace lo mismo que Leclerc en Canadá. Sí, lo que pasa es que Leclerc sí que le sonrió un pelín más la suerte en Canadá. Los safety le vinieron un poquito mejor. Pero que vaya. No, pero eso digo, un motor nuevo te ayuda un poquito, pero no te marca una diferencia de hacer un fin de semana tremendo o no hacerlo. Sí. O sea, ayuda, pero... Para Leclerc en Canadá. Claro. Y bueno, y ya Verstappen. Nos quedaría por hablar. Verstappen. ¿Qué decimos? ¿Qué vamos a decir de Max, tío? Es que asusta. Contra otro te digo, Ferrari tiene más posibilidades. Pero claro, contra Verstappen es que el cabrón falla tan poco. Es que falla muy poco. Y da la sensación de que los está llevando al límite a todos. Mira, Ferrari está, yo creo que... creo que lo dijo Carlos en una declaración. Dice, nos está llevando al límite. Los cuatro arriba, claro, nos está llevando. Claro que puede ser, si es que es buenísimo. Es que es un problema. Es bueno. Y Ferrari tiene coche, o sea, no hay excusa. Tienes el coche, bueno, te falta la fiabilidad, bien es cierto, pero es que este tío es muy bueno, tío. Es que este tío es muy bueno. Y es súper constante y es... Es un puto animal, no se equivoca casi nunca. El único error que ha tenido fue en Barcelona y ganó la carrera. Hijo de fruta, ganó la carrera, tío. A ver, que sin el abandono de Leclerc hubiese quedado... Pero en Barcelona, tiene el fallo, tiene el DRS y gana. Ya ves, lo del DRS. Por cierto, no hemos comentado, cuando hemos hablado de Checo Pérez, que es verdad que antes lo habéis dicho por el chat, perdón, lo de Helmut Marko. ¿Has escuchado a Helmut Marko? No. ¿Sabes lo de Fernando Alonso, señor mayor, que le da igual todo y dice lo que piensa? Bueno, pues Helmut Marko, bueno, multiplícalo por 100. Marko es... Multiplícalo por 100, claro. Helmut Marko es eso, pero elevado al siguiente nivel. En otro episodio de Helmut, mi villano favorito, ha dicho...
con lo de, respecto a lo, de la resalida del Virtual Safety Car con Checo Pérez y Russell. Hostia, no, no me jodas que le metí un palazo, sí, ¿no? Que Checo Pérez estaba un poco adormilado. Bebería tequila anoche. No puede ser. Sé más racista si puede, Helmut. Sácale más tópico, no, Helmut. Nah, lo ha dicho, puede ser. Lo ha dicho, lo ha dicho. Lo ha dicho, lo ha dicho. Yo no me lo puedo ¿Hay vídeo de eso? Yo he visto solamente las declaraciones escritas. Me hubiera gustado escuchar el tono. Porque he pensado, seguro que el tono es como de broma. Pero conociendo a Helmut, igual el tono es en serio. O sea, igual el tono es... tal. Claro, yo me imagino diciendo, en la siguiente carrera, cuando Checo Pérez falle, pues estaría cantando rancheras, estaría con un grupo de mariachis, y estaría... medio tequila. Claro. Estaría pasando droga, yo qué sé, cosas de México. O sea, va a soltar cada vez un tópico más faltón, ¿vale? El siguiente es... pues tío, es... pero estaría secuestrando a alguien. O sea, es que es acojonante, tío. O sea, no tío, se puede ser más irrespetuoso. Se la pela todo, pero tío... Se la pela todo, tío. Es tu piloto, tío, por favor. Ya, no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido, tío. O sea, es acojonante lo de Helmut Marko. Es que le da igual todo, tío. Sí, no. Me encantaría ver un vídeo de eso, pero... Es que, o sea, yo he visto solamente las declaraciones escritas, ¿eh? Y si buscas Marko tequila... Sí. Exacto. No, o sea, me salen tweets de declaraciones, sí. Pero que no, claro, me gustaría verla... Quizá. Encima, luego he visto retuiteado hoy en mi timeline un tweet de Checo Pérez en enero que estaba patrocinando una bebida de tequila. Rollo, encantado de unirme... ¿Quién? Checo Pérez. O sea... Claro, la gente está dándole retweet ahora, ¿no? El chiste fácil. Está en enero, con una botella. No sé la marca del tequila, pero sale el hombre súper feliz. Encantado de unirme a... No me acuerdo el nombre de tequila, pero la marca del tequila. Y sale feliz. Por favor. Sí, busca Pérez Tequila o algo así y lo ves. Sí, no, Pérez Tequila y saldrá lo primero, ¿no? Y es un tuit de enero y sale el tío feliz con su vasito tequila diciendo, pues nada. Encantado de comentaros mis proyectos para este 2022. Y yo, ¿qué proyectos? Chico Pérez. Tienes un proyecto. Qué cabrón, tío. Tienes una unidad. Marca Patrón, es cierto, pero bueno, como no nos paga la marca Patrón. No, claro, exacto. El problema es que pongo Pérez Tequila. Mira, eso encuentro. Y no, me salen todas las declaraciones de Marko, no me sale su tweet, claro. ¿Cómo es el Twitter de arroba de Sergio Pérez, exactamente? El de Checo es arroba... ¿Ese Checo, puede ser? Arroba ese Checo Pérez, sí. Sin ese Checo Pérez... Espera. Oye, capaz de haberlo borrado, ¿eh? Porque... No, hombre, no. Porque borró uno en el no, que... No, le tengo. Le tengo. A ver. Voy a intentar capturarlo. Vamos a hacer realización en directo. Ojo, Bólidos viendo. A ver. Bólidos viendo se llama, ¿no? Aquí está. ¿No? ¿O cómo la llamas? Sí. Bólidos, la escena que le llamo yo, sí. Este es el tuit, ¿vale? No importa qué parte del mundo vives. ¡Qué cabrón! La gente está haciendo retweet a eso, seguro, ¿verdad? Además que la foto de Checo Pérez lo puede estar más feliz con su tequila. A ver, ¿puedes bajar un poco a ver lo que hizo la gente? ¿Ahora? A ver si hay una respuesta no sé, ahora. No sé si va a ser legal. Ah, claro, de ahora. Bueno. De ahora... 28 de enero, 27 de enero... Ah, es que digo, a lo mejor está el típico gracioso que ha respondido ahora. No lo veo que haya respondido, pero debería haberlo, ¿eh? Porque yo he visto el retweet hoy. Debería haberlo. Entonces como, alguien ha estado... Bueno. Eso es porque aún no ha llegado eso a donde tiene que llegar en Twitter, ¿eh? Sí. Eso tiene que llegar Pablo Sobrado a darle retweet. Claro, o sea, esto aún no ha llegado a donde tenía que llegar en Twitter. No. Dale un poco de tiempo. Es que no le quiero dar yo retweet. No quiero ser malo. No, yo tampoco. Pero bueno. Claro, aquí, mira los citados. No sé si puedo mirar los citados en directo, a ver. Es verdad que citados. Vale, citados ya estamos más recientes. Ah, ¿no? Sí, ¿no? El último es Alex, ¿no? De hoy. Pues no. Ah, pues se lo ha visto, Alex. No, pues no, no está. Pues creo que ha sido solo Alex el que lo ha puesto. Vale, pues nada, no sé. Checo Pérez, el hombre que estaría bebiendo tequila. Nada, pues nada. Un poco de tequila, ¿no? Tampoco. Muy tópico, ¿no? Es como si Binotto, sí, cuando la caga Carlos Sainz, diga, pues estaría viendo los toros. Despistado. Ya, sí. O sea, no sé. No, es que Marko ya hizo algo parecido. O sea, en Arabia Saudí, ¿no fue? Dijo que Checo ya estaba acostumbrado a... Ah, sí, la de Arabia Saudí para mí más bestia. La de con la alerta terrorista, decir, bueno, si Checo es de exacto. México. Si Checo vive en México, si allí todos los días están matando peña. O sea, es que no me acuerdo cómo fue la frase exactamente, pero era un poco... Pero bueno, sí, no, era algo de los misiles, ¿no? De tal. Y él como, no, sin Checo. Checo viene de México, o sea... Si familiarizado. Se quería... Es que digo, pero este hombre, a ver, yo sé que se la pela todo, pero tío, hay un límite, ¿no? México, tierra de misiles. O sea, sí. Sí, ¿no? Y luego eso le suma la del campamento COVID. Y esa es que tiene una frase de Helmut Marko para hacer. Helmut Marko es un genio, ¿eh?
Campamento COVID. O sea, creo que su top 3, su podio es Campamento COVID. Checo Pérez. No, el de los misiles, yo creo que es top 1, Puede estar. Yo qué sé. Puede el de tequila estar. Está bastante bien también. Sí, tendría que repasar. Tampoco nos tenemos que ir muy atrás, a repasar, pero yo creo que este del tequila no entra en el top 3, Al final te pones a pensar. No, en el top 3 seguramente no. Gracioso. No es gracioso en realidad, pero nos reímos nosotros, claro. Lo de los misiles está bien, pero es que el campamento de comida me hizo mucha gracia. Es que se junten los chavales que son jóvenes. Ya, hostia, que tío, es que está todo. ¿Qué es lo del campamento de COVID? Bueno, cuando surgió la pandemia, ¿vale? Cuando se estaba tras la temporada, una de las ideas que propuso Helmut Marko. Lo comentamos aquí, ¿no? Sí, lo comentamos. Helmut Marko propuso reunir a todos sus pilotos en una misma zona, en una misma habitación de hotel o algo, que cogieran todos el COVID, que lo superaran juntos y ya a competir. Pero como son chavales jóvenes tan fuertes. Entonces, por lo que sea, la cúpula de Red Bull dijo: Helmut, por favor, no vuelvas. Y Helmut volvió al día siguiente, por supuesto. Y Helmut volvió, por supuesto. No te quepa duda. Es que ese hombre, como que no tiene filtro. O sea, no piensa nada de lo que dice. No, Helmut Marko es Jesús. Nada, no pienso. O sea, quiero decir, desde que Jacques Villeneuve lleva muchísimo tiempo callado, a mí me gusta que al menos nos quede. Ya, es verdad, Villeneuve, ojo, Muchísimo tiempo se hizo una puta tontería. Sí, ya, no hice tonterías de. Sí. Hace, o sea, por favor, que alguien le pregunte algo a Villeneuve. Si hay algún periodista por el chat, por favor, preguntarle algo. Claro. O sea, darle pie, ¿no? A que diga gilipolleces. Porque yo con Villeneuve me lo pasaba increíble, pero es que me tengo que quedar con. No, Villeneuve tenía cada. Bueno, Eccleston es verdad, pero claro, Eccleston es verdad que Eccleston. Pero Eccleston ya no tiene poder en Fórmula 1 y Villeneuve tampoco, ¿no? Claro. Pero... Y Villeneuve tampoco. Lo de Eccleston, la última tampoco estuvo mal, ¿eh? La de Putin. La de Putin estuvo bastante bien. ¿Cuál fue la de Putin? De Eccleston. No, aquel pondría la mano en el fuego por Putin, que era mala gente. Luego ya recogió cable y corrigió, ¿eh? Claro. Dijo, no, a ver, que no estoy defendiendo esto, tal. Y yo, coño, vaya timing, Bernie. O sea. No, claro, es que tampoco piensa mucho. Literalmente lo que dices tú, señores mayores que se la pela todo. Claro. Sí, la frase que suena así como, bueno, algo le habrán hecho a Putin. Como algo le habrán dicho a Putin para ponerse así. Yo, bueno, hombre. A ver, sí. Yo qué sé. En fin. Un grande. Helmut Marko dice lo que Horner u otra gente en Red Bull no pueden decir, pero posiblemente piensan. Yo creo que Helmut Marko es un animal libre. El Marko es otra cosa, yo creo. Marko, o sea, ¿sabes? No, yo puedo entender que en Red Bull, pues, no haya gustado la carrera o el lanzamiento, lo que sea. Pero no, tío, lo del tequila, hostia, eso es puro Helmut Marko. Bueno. Pura vida. O sea, no creo que Horner esté pensando sobre el biotequila. Claro. Pero es que encima, y no quiero. Ya sabéis que aquí en este podcast no nos gusta hablar de. Seguramente ni lo piensa, ¿no? No. Iba a decir, capaz de ni pensarlo. No, iba a decir, no nos gusta hablar de vidas privadas, ni de tonterías, ni aquí se viene a hablar de cotilleos. Pero después de lo que pasó en Mónaco, igual no es lo más afortunado decir que anoche bebió tequila Checo Pérez. Hostia. ¿Sabes por dónde voy, no? ¿Bólidos deluxe? No, o sea, aquí no vamos a hablar de esas tonterías, pero todos sabéis lo que pasó con Checo en Mónaco. Entonces, sí, yo. Igual habría que tener un poco más de tacto a la hora de decir que tu piloto igual bebió tequila anoche. Sí, que el historial no viene precisamente. Claro. Entonces, ayudando. Bueno. En fin, muchas gracias, Fionales, por la sub de nueve mesazos. Bueno, en fin. Desde esa noche, Checo no levanta cabeza. No, la siguiente carrera tampoco le hizo mal del todo, ¿no? Checo, después de. ¿Cuál fue la siguiente? ¿Canadá? Mónaco, Canadá. Hostia, no me ¿Canadá acuerdo. ¿Fue la siguiente? ¿Después sí. de Mónaco? Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Gente? ¿Azerbaiyán puede ser? ¿La siguiente de Mónaco? ¿Me suena? Azerbaiyán. Hostia, sí, Bakú, y no, ¿verdad? No me acuerdo Bakú, sí. Bakú, ¿qué pasó en Bakú? Estaba primero y de repente ganó Verstappen. Fue esa, ¿no? Sí, ¿no? Fue la de que iba a la teja rara y al final gana Verstappen, ¿no? Y hacen doblete. Sí. Que era un poquito la de aquella que dijo, le han dicho que deje pasar tal. No fue mala. No, pero es verdad que a partir empezó ahí un poco la racha, ¿eh? Porque Canadá tampoco fue tal. Bueno. Se bebería un tequila todos los días. Silverstone estuvo bien, sí. No, Silverstone fue una muy buena carrera, de hecho, ¿eh? Gran Bretaña, sí, me acabo de acordar. Sí. Se bebería un tequila esos días bueno. que no estábamos ya. Sí, no, claro. O sea, cuando hace una carrera mala, pues estaba bebiendo tequila. Una ranchera. Una. Además, se lo bebe con Marko, seguramente. ¿Qué? Quiero decir tópicos mexicanos. Lo más tópico que se nos ocurra.
Pero es que no controla, lo siento. No, y la mayoría son delitos que se me ocurren, entonces tampoco quiero, quiero tirar por ahí, ¿vale? Porque... Por desgracia. Queremos que el podcast, que el podcast continúe. Vale, claro, por desgracia, lo que suele llegarnos por aquí son cosas malas. Igual que seguro que a Latinoamérica llegan muchas cosas malas de España, ¿eh? Que dirá la gente, pues allí en España hay peña por la calle que dice que no le gusta a Fernando Alonso, ¿no? Y burradas así. O sea, tendrán que escuchar, pero. Pero. Y qué vergüenza eso, ¿eh? No puede ser. Peña por la calle que no le gusta a Fernando Alonso. Es acojonante esto. Es acojonante. Se comió un taco, puede ser. ¿Se acabó? No, no. Te recuerdo que esto es también es previo Hungría, Te lo recuerdo. O sea, es post Francia, pre Hungría. Es post previo, un post previo de los que me gusta a mí. Claro, es un post previo que tanto nos gustan. Sí, sí, sí. Un post previo. Te digo una cosa. ¿Qué me dices? ¿En Hungría? O sea, cuando llevo una carrera de Hungría, un gran premio de Hungría, en vacaciones. Siempre pasan cosas chulas, ¿eh? O sea, es algo estadístico. Casi siempre me coincide el Gran Premio de Hungría estando de vacaciones en algún sitio. Y pasan cosas. Sí. Y siempre pasan cosas chulas, tío. O sea, desde lo del año pasado, que fue la auténtica fantasía. Hungría, 2014, yo estaba en Alemania. Hungría 2014, que es la de la casi victoria de Alonso, aquella. Esa, esa, esa. Creo que también estaba fuera de casa. Y sobre todo estaba fuera de casa, y nunca se me olvidará, Hungría 2003. Pues yo Hungría... ¡Ah, coño! ¡Hostia! No, pero yo esa no la vi, ¿eh? ¿No? ¿Esa no te la pillaste? No, porque yo empecé a ver la F1 de forma esporádica en el 2004-5. Más 5. En el 4 alguna carrera subsuelta, pero ni de coña seguirla, ¿sabes? Ya empecé a seguirla más en el 2005. 2003 no la vi. Pues yo me acuerdo... 2003 sí que fue... Creo que fue la primera temporada que empecé a ver entera con mi padre y tal. Y me acuerdo, estando en Almería de vacaciones... O sea, la primera carrera que viste, yo sé, no creo que te acuerdes, ¿no? Yo no me acuerdo de la primera carrera que vi. O sea, hay gente que dice, yo me acuerdo del gran premio de... Yo tengo el primer recuerdo. Yo tengo recuerdos sueltos, ¿sabes? Pero el primer gran premio completo del que tengo memoria al final es esta victoria de Hungría. El resto sé que las vi, pero me acuerdo, me empiezo a acordar a partir de esta. Del gran premio de yo Hungría. Yo el primer 2003. Recuerdo que tengo, creo que era Bélgica 2004, pero no te lo puedo asegurar. Ya. O sea, yo tengo el recuerdo de la, mi primer recuerdo con tal es. Por la imagen que veo en mi cabeza. Mi primer recuerdo con tal es temporada 2001. Me acuerdo, y me acuerdo de mi tío diciendo: mira, los dos de rojo son los que van delante, que era Barrichello y Schumacher, y el de negro es español. Ojo, ¿eh? Claro, que era Alonso con el Minardi en 2001. Y tu primera frase fue: uno de los nuestros. Claro, que dije: pues uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Es de los nuestros, exacto. Efectivamente. Le dije undercut de manual. Le dije a mí. Undercut de manual. Y me fui. Estabas adelantado a la época. Sí, sí, sí. No, pero me acuerdo de eso. Y luego ya mis siguientes recuerdos son estos. Bueno, no, y mucho por los videojuegos. Por los videojuegos le he dado mucho también. Yo el 2004. Fue de hecho el primero que me lo compré literal por lo que ponía en la carátula. Hostia, que era yo tenía el F1 1999. No, yo eso no llevo. Y jugaba mucho con De La Rosa. Yo casi todo 2004. Yo casi todo fue en 2004, tío. O sea, que ponía en la carátula, que por eso me lo compré. Porque claro, literalmente, cuando decimos que... Ya, te salía Fernando Alonso y te decía, con voces de Fernando Alonso o algo así, sí. Claro, o sea, es que cuando decimos que empezamos a ver la F1 por Alonso, es que es literal, sí. Yo me compro ese juego porque pone: este juego incluye el único videojuego que incluye a Fernando Alonso, digo, además que sale Alonso como así. Sale Alonso como así, claro, con el pelo largo en la portada, no, y eso. En el mío sale con el pelo largo, pero solo la cara. O sea, así, ¿sabes? Sí, pero no sale así como un poco... Yo tengo la... No la tengo aquí la portada, no tengo los juegos. Escucha, de videos aquí. Está aquí, mira, ¿la tienes la portada? Vamos a ponerla, ¿Hace mucho que ha empezado? Sí, hace un ratito, pero no te preocupes, Boulevard, porque luego puedes verlo en YouTube. Míralo. Sí. Es la polla, tío, que juega. Ahí está. Yo tengo que decir que mi primer F1 de Play 2 fue el 2005. Cuando traían libreto, ¿te acuerdas? Hostia, el otro día, ¿qué juego me llegó a mí con libreto, tío? De la Play 5, que me quedé flipando. ¡Ah, no! ¿Sabes? No, de la Play 4. ¿Sabes qué juego me venía con libreta? Que yo creo que tiene que ser el único juego de Play 4 que le ha echado libreta. ¿Pero libreto como ese? No. Libretito con sus instrucciones y todo, ¿eh? ¿Cuál? Cars 3. ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo tienes ahí? Sí. Te lo juro, me quedé flipado. Enseñado. Nah, pero como este libreto no puede ser, es imposible. El libreto... O sea, dije, como que pesa más de lo habitual esto. A ver si se han equivocado en este otro juego. Que pone la, que claro, si pero controles, que era rollo eso, tío. O sea, que dije, no cuadra con la época actual. Pero mira Still better than Codemasters, amigos. Escucha, y a color. Escucha, mira.
Castres hacia la victoria. A ver, ábrelo. Bueno, a color la portada, ¿no? Pero luego, mira. Que si la historieta o los personajes. No, coño, pues tiene, es verdad, tiene un. Que es muy retro. Es, o sea, es más delgadito. Vale, más delgadito. Pero mira. Con el bandito, si claro, la Play 4, tal. Nah, tipo, no, es totalmente del palo de este tipo de libreto. Sí, sí. Tiene 10 páginas. ¿Te acuerdas de esto, tío? ¿Te acuerdas de esto? No lo leo bien. ¿Eran los trucos o qué? Las preguntas que te hacían en el libreto al final, en plan, ¿dónde compraste los juegos habitualmente? ¡Oh! Y hostia, es la polla, tío. Buah, tío. Qué recuerdos, eh. Pues fíjate, me da la tontería. Me compré el Cars este por 12 euros en Amazon y me hice una ilusión tremenda lo del puto libreto, dijiste, tío. Hecho. Me hice una ilusión y con ranurita para la Memory Card. Se molaba cuando venían con ranurita. De hecho, muchos juegos venían con ranurita. Incluida. Joder, macho. Qué bueno. Qué espectáculo, eh. Qué espectáculo. Somos más viejos con vos que, Javier. Joder, cuando veo esto, yo digo, ¿qué pasa, tío? O sea, fuera coña, ¿cuántos del chat no habéis conocido juegos con libretita? O sea, que no pasa nada, ¿eh? Que algunos aquí tendrán 15 años y ya no se han criado con eso, nosotros sí. Claro, lo que hay. No pasa nada. También nos puede llegar uno y decir, pues yo me crié con el Amstrad este, ¿no? Que era como, que sonaba pipi, pipi, pipi. Claro, sí, ahí. Por seguro, claro, que ahora puede llegar uno del 80 y dice, escucha, tú no has visto tal, no sé qué. Yo tenía que cargar los juegos a mano, ¿no? Tirando una palanca, pues sí. Eso. Tenía que embaragar, ¿no? Para meter el juego. Hostia, fuera, coña, ¿has visto la consola esa? No sé si al final salió, ¿no? O sigue tal. Pero iban a hacer una consola con palanca, no broma. O sea, que juegas con una palanca. ¿En serio? Como una especie de Game Boy que juegas con palanca, que se llama la no sé qué. Tenía buena pinta. Era muy bonita. O sea, una mierda como un coco tiene que ser. Pero. Ya, es que eso cuesta 150 euros y es una pijada que hasta a mí, que me gustan mucho las pijaditas, no, se me va de la mano. Es absurdo, ¿no? Sí, sí. Mira, dices, yo soy de 77 y en el 80 teníamos Spectrum SS, que era como un ordenador que tardaba en encenderse. Me suena haberlo visto alguna vez por YouTube en plan. En plan, no sé quién lo habrá subido. Porque tiene pinta de ser tan antiguo. Es súper chula, no tiene gusto. No, que la consola esta de palanca es bonita como pocas, yo y tal. Yo no la he visto, Pero que es una. Pero que no voy a jugar con ella. Entonces, no me quiero gastar 150 euros en algo con lo que sé que no voy a jugar. O sea, sé que van a salir algunos desarrolladores indie haciendo juegos para ella, pero. Tiene sentido. Claro. Pero tiene gracia porque es como una palanca y dos botones. No sé. Es original. ¿Y previo de Hungría o qué? Previo de Hungría, claro que sí. A ver, has dicho antes que iba a hacer doblete Ferrari, ¿no? Pero el doblete más caro de la historia. ¿Te acuerdas que en Mónaco no me equivoqué? Se equivocó Ferrari, pero yo hubiera acertado. Bueno, a efectos prácticos, lo que le dijimos a la gente era verdad. Ahí está. No, si hemos dicho que va a ganar Ferrari, ustedes. Ay, no hemos hablado, perdona. De su dinero a lo contrario. Claro, no hemos hablado de que Hamilton corrió sin agua. Es cierto. Y de que Carlos también quitó agua por no sé qué de peso. Yo eso lo he escuchado, pero a mí eso. Yo eso lo he leído muy por encima. Eso quiero leerlo. Ya, tampoco lo he leído. Sí, no, Hamilton acabó tirado así. Ah, no creo que un piloto pueda decir, nada, salgo sin agua. Pues parece que es legal, ¿eh? No, sí, creo que es legal, es, pero. No sé si pero sin agua o con menos agua, no tengo ni puta idea. Yo lo de Sainz, si tenéis la noticia por ahí para Hamilton, leerla bien. Hamilton acabó tirado en el suelo. O sea, a ver, Vino te ha dicho esto, así que es clarísimo. Además, con la temperatura que hacía, tío. No, claro. El objetivo para Hungría no es ganar, sino un doblete. ¡Ojo! Mi equipo. En realidad no, yo no soy de ningún equipo, pero bueno. No, pero claramente es que. Vamos a ver. No, pero es real, es realista. No puede tener otro objetivo Ferrari de aquí a que acabe la temporada, vaya, todo dobletes. O sea, está bien. Y además Hungría fuera coña. El coche, el Ferrari en curva lenta es un espectáculo. Sí, no, a ver, sobre el papel está claro que tiene que ir muy bien. Eso está claro. ¿Qué pasará en la realidad? ¿Qué pasa en la realidad? Que doblete Red Bull. Gente, de verdad. Yo. No esta oportunidad no la tenéis en ningún otro podcast. O sea, ya sabéis de antemano lo que pasa. No, va a ser el doblete más claro de la historia de la escudería. Te escuchas este tipo decir, va a quedar no sé quién tal. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Estás perdiendo dinero. Mis hermanos de Maranello no van a haber visto una victoria semejante a la que se viene este domingo en Hungría en la historia de esa escudería. Vale, a ver. Apuestas 50 euros. Van a doblar al tercero dos veces. Va a ser acojonante. Hostia, durísimo, ¿eh? Van a doblar al tercero dos veces. Es una oportunidad muy buena porque es un circuito en el que si realmente van bien, clasificar bien no les debe costar. O sea, hacer 1-2 o 1-3 es muy importante. Y si lo consigues, la carrera la tienes medio hecha. Yo creo que sí. Un día después. O sea, lo normal, ¿vale? Sobre el papel es un primero Leclerc, segundo Sainz, de manual. Si Sainz, por ejemplo, en este caso, cae a la tercera posición en quali, ya da un fracaso.
O sea, creo que es un circuito de verdad, ni qué clasificación. Vamos a ver, vamos a ver. Un fracaso y tiene que dimitir como piloto de Fórmula 1 y una vergüenza. Y ahora añade mi clip. No. Fuera coña. Hay que ver cómo va Red Bull también, No. O sea. Nada, inviable. No hay que verlo. Gente, apuesten. No pierdan tiempo. Están perdiendo dinero. Hay que verlo. Pero que. Claro, si queda P3, habré bebido vino por la noche. Calimocho. Saldrá Marco, sí, claro. Claro. Nah, pero es que debe. O sea, es un circuito muy para Ferrari. Desde que se vio en las primeras carreras lo rápido que era el Ferrari en curva lenta, se sabía que Mónaco tenía que ir sobrado. Y fue sobrado. Lo que pasa es que con Leclerc pasó lo que pasó. Y al final gana Pérez, ¿no? Pero bueno, era un doblete de Ferrari prácticamente aquella carrera. Era un doblete, sí. Y luego, en el caso de Hungría, es que es Mónaco 2, Mónaco largo. Sí, no, que es un circuito muy con características similares, por supuesto. Y no, sobre el papel Ferrari tiene que ser la mejor. Oye, me estoy pasando la noticia de Sainz en holandés. Bueno, pues... No, hay una de Motorsport en español. Dice, el método extremo de Sainz para ganar... A ver, lo estoy leyendo. Carlos Sainz reconoció no beber durante la carrera del GP de Francia de F1 para ganar una décima. ¿Ves? ¿Cómo se prepara físico? Pero no ha bebido porque no ha querido. No he bebido durante la carrera. El coche tiene sobrepeso y he decidido no beber durante todo el tiempo. No sudé mucho, así que prefería ir a una décima más rápido en lugar de hidratarme. Eso debería estar prohibido. Sí, yo también. Por la FIA, tío. Si los pilotos empiezan a hacer lo que les salga de los huevos con esto... Sí. O sea, no podemos estar tan sensibles con las... O sea, no podemos ponernos súper quisquillosos con que no lleven joyas y luego que decidan salir sin beber agua. No. O sea, si se te rompe como en el caso de Hamilton, que parece que se rompió, vale. Claro, eso es otra cosa. Pero todavía no es una tía de agua, me hace sentido demasiado. Los pilotos de Fórmula 1 están un poco chiflados, la verdad, cosas como son. No digo yo que no. Yo creo que debería ser obligado. En el peso del coche está llevar 2 litros de agua, 3 o 4 los que lleven. Claro, eso no debería ser opcional, tío. Sí. No, está bien. O sea, que a ver, que es admirable. Yo no digo que no sea admirable y que el sacrificio del piloto tal. Están chiflados. Los pilotos claro. Están chiflados. O sea, para bien, en el sentido de que son coño, que van a muerte tal, pero que, hombre, hay cosas que. Claro, yo no sé, no debería ni estar dentro del juego, porque es que como empecemos a jugar a este juego... Eso está viendo, entramos en un terreno peligroso de no, pues yo ahora, si este acepte, yo voy a intentar hacerlo más, o yo intento no sé qué... Me voy a aligerar el casco, a ver si... un poco más rápido, ¿sabes? O sea, quiero decir... Voy desnudo, me quito el polo, más pelotas ahí en el coche, ¿no? No, es eso, o sea, que no es especialmente grave, ¿eh? Que un piloto puede sobrevivir y se han corrido carreras históricamente sin agua tal. Oye, de hecho, se te rompe la vida y aguantas, ¿no? Pero... Coño, pero que no podemos entrar. Claro, eso es la típica norma que para Hungría puede decir: no, pues todos los pilotos tienen que llevar agua. Ahora la FIA, decir: esto qué coña es. Y exacto. Pero bueno, hay muchos coches que no lo llevan, pero casualmente el Mercedes lo lleva y falla. Probablemente lo único que falla es Mercedes. Yo creo que hay muchos coches que no llevan. Yo me acuerdo, Marcus Ericsson, en Sauber o Alfa Romeo, no sé en qué época de las dos, sí que dijo alguna vez que estuvo corriendo medio año como sin agua. Pero porque como que no le funcionaba bien y dijeron, pues mira, ni me la pongas. O algo así. Como que siempre le fallaba. Pero que no debería pasar. No debería pasar esto. No debería pasar. Norris dice que no bebe nunca porque no le gusta hacerlo durante la carrera. Que puede ser que luego al piloto no le guste durante la carrera, pero la posibilidad, tío, yo qué sé. Que a lo mejor habría que ver, cuánto lo lleva. Que a lo mejor resulta que ahora lleva la mitad de pilotos corriendo sin agua todas las carreras, pero. ¿Te imaginas? Pero yo qué sé, tío. Hostia. No sé. Yo me pondría, yo qué sé, tío, una Coca-Cola cero. Mínimo, para ir corriendo. Una Coca-Cola cero. Fresquita, ¿no? Le pones ahí. Fresquita, unos hielos. Y ya está. Claro. Y una pajita. Pero bueno, que no sé. Habría que verlo, ¿eh? O sea, no, creo que no existe un sitio donde saber. O sea, creo que es la típica cosa que no se puede saber de un equipo si le lleva el agua o no. Pero... No sé si está el dato tampoco, la verdad. Claro, también imagino que el agua que se ve en los pilotos tiene que estar ardiendo, ¿no? Y que no tiene que ser muy agradable mientras estás corriendo, pero bueno. Ya, pero es que es más que nada para hidratarte, no es para decir, uy, qué fresquito. ¿Le pasa a Hamilton una vez? No, esto no es la primera vez que noticia Anton York. O sea, Hamilton le pasa, lo comenta y luego se ve cómo se cae al suelo cansado y ya está, pero eso se comenta. Pero que ya se sabe de más pilotos que han corrido sin agua, vaya. Alonso, recuerdo que alguna vez también ha dicho que se ha roto el agua. O sea, en Hungría, de hecho, creo que también, me acuerdo. Alguien en Malasia, no me acuerdo. O sea, ha pasado muchas veces. Claro, se ha subido el peso mínimo y ahora estamos quitando el agua, estamos bien, claro. Y Pérez lleva tequila, claro, Pérez lleva tequila. Pérez lleva tequila, evidentemente. Como buen mexicano lleva tequila y coronita en la reserva.
Eso es culpa de Marco, que no ha pasado la revisión bien. Claro. Que en vez de agua lleva tequila. Claro. Era acojonante. Pelayo, no es manera esa de entrar en un chat tampoco. A ver si es manera muy buena, bro. Es coña, ¿eh? Bueno, es coña, a ver, es que la gente se cree. Yo hay gente que se cree. Un minutito al rincón de pensar. No, pues tu primer mensaje no puede ser un insulto. Aunque estemos de acuerdo. Aunque estemos de acuerdo, tu primer mensaje en un chat no puede ser un insulto. No puede serlo. Lo siento, en este canal no vamos así. No vamos. Pero así. Compartimos. Pero el log es el core, el core del mensaje se comparte, no se comparten las formas. Claro, yo creo que lo que mi buen colega dice es esa primera intervención, ¿no? Ahí está. Tú puedes llegar. Se hubiese puesto, hola, buenas tardes, claro. Me encanta ese podcast. A continuación. Claro. Entonces, claro. Sí. Buenas tardes. ¿Qué buen podcast están ustedes realizando en este directo, ¿no? ¿Saben el rechazo que me produce la figura del Estado Nacional de Francia? Y vamos tirando para adelante. Y ya está. Pero. Hay que ya se va avanzando. Ya se va cogiendo confianza y acaba ya gritando. Claro, claro, claro. Exacto. Es como la batalla que tenemos aquí de Esteban Chocón. Que es mucho mejor mote que Mojón. Ah, sí. Claro. Bueno, pero los mexicanos, eso ya. Claro, que Chocón es increíble, ¿vale? Claro, le echan tequila al coche de Ocon también. ¿Sabes que precisamente en Hungría el año pasado, que claro, como estaba de vacaciones con mi señora, pues la vi con ella tal? Antes de la carrera, Hungría. Le estuve explicando precisamente antes de esa carrera de Hungría que gana Esteban Chocón. Le estuve explicando a Sara el origen del nombre Esteban Chocón. Pero claro, ya no lo entendía. ¿Ya se hablaba de Esteban Chocón en ese momento? Sí, Esteban Chocón es de 2018. Sí, sí. Sé que claro. Viene de lo de Rishmore. Pero que yo lo empecé a escuchar, digamos, otra vez ahora. Ahora este año, digo. Claro. Ahí está. No. Yo era en ese momento ya. Yo siempre no, llevo. Ya. Yo llevo años ya cada vez que Ocon hace algo mal diciendo Chocón. Porque o sea, explicaste. Claro, le dije, mira, Esteban Chocón tal. Y ganó. Y ganó la carrera. Entonces, claro, estábamos los dos. ¡Vamos, Chocón! Sí. Vaya gafada, tío. Vaya gafada. Sí. Esteban Chocón. Sí, señor. Qué carrera, con Latifi marcando el tempo, macho. Latifi, vételo con. Vaya carrera. La virgen, Madre mía. Qué bien me lo pasé. Muy divertida. Cómo me gusta Hungría. Hungría, eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Top. No, no, cinco. Estamos de acuerdo. ¿Qué? No estamos de acuerdo. Aquí ¿qué? Empezó el meme, yo creo. Hostia. Yo creo que fue aquí donde empezó el meme el año pasado. Y entonces, cada vez que veía un circuito, nos poníamos a hacer la coña. Creo, ¿eh? Programa de actualidad de Fórmula 1 busca nuevo colaborador. Interesados, MD. A mí, claro, porque el que se va es este. Bueno, nos podemos ir cada uno de nuestros bólidos. Sí, o sea, tenemos un bólido. Claro, yo te dejo de llamar al mío, tú me dejas de llamar al tuyo. De cada semana. Los dos. Y llamamos un invitado distinto. Exacto. Y ya está. Y lo hacemos a la misma hora, además. Claro. Claro. Me pido el boli 2 y tú haces el boli 2, si quieres. Le puedo llamar boli-2. Y me quedo yo con lo que surja, atención, ¿eh? Uf. Puede. Puedes hacerlo. No, puede, no. O sea. Puedes hacerlo. Claro, uno el boli 2 y otro lo que surja, claro. Claro, bueno, Hungaroring, uno de los mejores circuitos desarrollados por el ser humano. Será el protagonista este fin de semana en el calendario. Un putísimo truño, ¿a qué vamos a engañarnos? ¿Cómo es un putísimo truño, Javier? Es que tienes un puñetazo en la cara que no puedes con él. Vamos, top. El meme empezó aquí empezó la coña esta. Pero que Hungría es un circuitazo, vaya, que es indiscutible. No me gusta. Y me la pela. Y ya está. Y no pasa nada. Y yo respeto que a ti te guste. No todo el mundo puede tener buen gusto. Pues yo no respeto que a ti no te guste. Así que. ¡Vaya! Vamos a tener que solucionar las hostias. Vale. Y tú me has dicho antes que te saco 4 centímetros de altura, así que te puedo reventar. Es cierto. Hemos estado hablando antes de alturas, que nunca habíamos hablado de nuestra altura. Fíjate. Yo mido 1,98 y Javier mide 1,94. Exacto. Y lo puedo matar. O sea pensaba que medía 2,20. 2,20. Me desviaba un poco. Aproximadamente. ¿Cómo que puedes estar más equivocado? ¿Pero qué pasa? O sea, es que no gusta la Fórmula 1 siquiera. Estratitos, muchas gracias por ese Prime de 6 mesazos. Madre mía, menos mal que Estratitos. Menos mal que a Estratitos sí le gusta esto. Y ha dicho, madre mía, una persona con criterio. Hungría. Top mejores cosas que ha dado Europa del Este desde el vodka. Va a ser el protagonista del Gran Premio este fin de semana. Y hay que predecir un poco lo que va a suceder. ¿Han hecho una encuesta de Hungría? No sé. Estaba haciendo un poco de. Hombre, evidentemente va arrasando el sí. Así que. Yo no he votado ni yo todavía. No, va arrasando el sí. O sea, sí ahora mismo pone 97%. 3% no. O sea, es acojonante, vaya.
La gente tiene criterio. ¿Sabéis que puedo ver quién vota que no, vale? O sea, os puedo banear. Yo he votado que no, así que ya me tienes ahí. Baneame ahora. Te voy a pedir un ban, que flipas. No, está pasa, ¿qué pasa si intento? ¿Hungría? Casualidad solo, ¿eh? ¿Hungría tiene? Mira, 97% Hungría sí. He puesto 3% no. He puesto, poca broma, ¿eh? He puesto ban y fons. ¿Y qué ha salido? Y ha puesto, no puedes banear al streamer. Claro, no puedo banear al streamer, claro. Vale, ha ganado el sí, gente, con un 97-3. O sea que tenemos una comunidad con criterio. Y nada. Me lo puedo inventar, porque como esto luego la gente lo ve en YouTube. O sea, como un hecho. Me lo puedo inventar por completo. Con el hecho de que haya ganado el sí, ya me daría con un canto los dientes. Porque con tremendo truño, la verdad es que. Fuera coña, la pregunta es: ¿Hungría circuitazo? O sea, se da por hecho que es bueno. La pregunta es: ¿es top? ¿Sabes? O sea. No, es Hungría circuitazo, ¿no? Esto está en el debate. Entonces, la gente discute si es un circuitazo o no es un circuitazo. De ese 48% de no, esos 20 tontos de los cojones que han dicho que no, entre los que tú estás liderándolos, dan por hecho que es un buen circuito. No damos por hecho nada de eso. Tú te lo estás inventando. No. Es lo que está pasando. Es lo que ha pasado. Claro. Es lo que está pasando. Sin ningún tipo de duda. Entonces, ya está. Claro. Ya está. No repitas la encuesta, macha, que no hace falta más. Vamos a. Repite la encuesta, aclarándolo, que verás cómo va a salir todavía mejor. Vamos a predecir. Va a salir más divertido aún. Qué maravilla Hungría, macho, que es increíble. Es que no tiene curva mala Hungría, ¿eh? Cuando crees que te va a venir una curva mala, te viene una mejor. O sea, pero la primera curva es buena. La siguiente es buenísima. La siguiente es muy buenísima. La siguiente es increíble. La siguiente es acojonante. La siguiente es sideral. La siguiente es espectacular. La siguiente es atómica. Es increíble. Y entonces terminas el Gran Premio de Bélgica. Exacto. ¿Por qué me estás mezclando cosas aquí? O sea. No. Ha hecho una definición clara del Gran Premio de Bélgica. Mira. Y una curva sideral y era la siguiente y no sé qué. Mira, te voy a decir algo que no te han dicho nunca. Hungría es mejor que Bélgica. Ya lo podemos decir. Yo tengo una cáscara mucho más fuerte que la tuya. O sea, yo te digo que Hungría es una mierda y te hundes. Porque lo ves y lo sabes. Pero tú me dices que es mejor que Bélgica y a mí me la pela, porque sé que es mentira. ¿Has visto qué dominio de la situación? Espectacular. Por eso me tienes de invitado. Mira, Javier, muy sencillo. Vamos a acabar el debate. ¿Qué gran premio fue mejor? ¿Hungría 2021 o Bélgica 2021? ¿Ya está? Bélgica 2021. Bélgica 2021 fue una cosa. Bélgica 2021. Pero de verdad, ¿quieres llevarme por esa senda? ¿En serio? Por ejemplo. Porque entonces en Mónaco. Bueno, en Mónaco te. Mónaco es el mejor sitio. En tu barco. Estoy en tu barco, pero. Sitio. Pero bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué fue mejor, Mónaco 2021 o Bélgica 2021? Bélgica 2021 es la mejor carrera de la historia. La mejor carrera de la historia. Ahora en serio, no me el gusta. Primer no. Podio de Jorge. ¿De Jorge cómo era? De Jorge no sé qué. ¿Cómo lo llamaba el del periódico aquel? Jorge Russell, ¿no? Era yo, creo que eso ya está. Ah, Jorge Russell. El primer podio de Jorge Russell. Sí. Qué falta de respeto, tú. A ver, ahora en serio, no me gusta más Hungría que Bélgica, pero para mí no está muy lejos, ¿eh? Lo digo en serio, para mí Hungría es fácil un top 7, top 8 de circuitos. Pero bueno, entiendo que Javi no tenga gusto. Tú eres más de Paul Ricard y de Qatar. Eres más de Paul Ricard, de Qatar, eres más de. Eres más de Aeródromo San Luis, eres más de esas cosas, que sí, que sí. El Paul Ricard, el trazado del Paul Ricard me gusta más que el de Hungría. Eso lo hemos hablado. ¿Qué? ¿Cómo que te gusta más que el de Hungría? Me lo estoy pasando increíble a ti. Tú eres un loco de los cojones y eres un tarado y no tienes derecho ni a hablar. Te estoy manejando como una marioneta, espectacular. Te voy a pedir un bug, que eso sí que va a ser una marioneta. A ver. No avanzamos, ¿eh? Sí, está muy lejos. Sí, ¿no? No avanzamos. Hay que hacer la predicción de esta vaina, ¿eh? Hay que hacer la predicción, sí. O sea. Llevamos 1:32. Nos acercamos peligrosamente a la duración del otro día. O sea, de verdad que hoy no puedo. O sea, es que desde que me he levantado no paro de hacer. O sea, hoy, no sé si lo he contado, pero he editado un vídeo, editado otro vídeo, grabado otro vídeo, he grabado una promo. Tengo un vídeo con promo, próximamente, que la gente va a flipar. ¡Marcas! Pero además no voy a decir cuál es. Rollo, de repente, hay en un vídeo. Hace la promo y no dice la marca, espectacular. No, claro. Una marca me ha pagado para decirlo en ese vídeo, ¿no? En más claro, a ver, no. Vale. ¿Te imaginas que hago la promo sin decir la marca? Claro, a eso me refiero. O que me equivoco y digo otra, ¿no? Sí. Dice la competencia, ¿no? Ya te claro, fusilan. Claro. Pues el caso, que lo he preparado para tal. Ahora he hecho el bólidos y tengo que hacer miniatura todavía del vídeo de la promo.
estamos haciendo el bolido, coño. Estamos haciendo el bolido, eso. Sí, 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 estamos en ello, está quedando increíble. Porque estoy tirando yo más que tú de este bolido, o sea, en concreto. Tú estuviste muy bien el de la semana pasada. En la semana pasada tú estuviste muy bien. Estuviste brillante. Estoy controlando la situación espectacular. O sea, tengo el partido agarrado. O sea, ¿quién dirías que fue el MVP del bolido anterior? Yo creo que fue Javi. En este yo creo que estoy yo. Un poco mejor que tú. Habría que... No siempre se puede ser MVP. No, o sea, de los 84 bolidos que llevamos, molaría hacer un bolido. O sea, una encuesta al final de cada bolido y decir quién ha estado mejor. ¿Quién ha sido? O sea, egocentrismo al máximo. En vez de preguntar quién crees que ha sido el mejor de la carrera, ¿te ha gustado el Gran Premio? No sé qué. ¿Qué opinas de no sé qué? ¿Quién ha sido el MVP de este puto podcast de mierda? Podcaster of the day. O sea, claro, sería... MVP vale. MVP también vale, sí. Sí, la competencia es limitada, somos uno contra otro. Claro. O sea, como el boxeo, ¿no? ¿Quién gana los puntos, ¿no? ¿Imaginas que pasa quién es el MVP y sale Víctor? Sería espectacular. MVP del podcast, Víctor. Sí. Hasta luego. Ahí está. Pues nada, ¿sabes quiénes son los mejores? La comunidad que tenemos detrás viéndonos todas y cada una de las semanas. Ellos, hombre, son la comunidad de Day. La community of the Day. De la retención del otro día. La community of the Day. La community of the Day, of the Month y of the Siglo. Eso of the Siglo. Eso. Century. No me acordaba cómo se decía siglo en inglés. Century. Luego veremos, me han hecho una encuesta. Luego vemos quién ha ganado. Hay que hacer la predicción. Hay que hacer la predicción. ¿Vale? Javier. ¿Me harías el honor de comenzar la predicción? Te voy a hacerlo. Hostia, sí. Está bien eso. Empezamos por la pole, ¿no? La carrera sprint primero. ¿Qué sprint que me estás contando? Solo queda Brasil. Ahí ya no me vas a pillar, ¿eh? Casi. Como MVP, no puedo. Hombre, si hubiera caído ahí, pierdo. No. De hecho, mira, has caído no sé cuántos votos ahora, ¿eh? O sea. Sí, el porcentaje acaba de caer. Vale, no, en serio. Pole, ¿no? Primero. Sí. Bueno, la pole la va a hacer Leclerc, sí. Otra pole más. Oye, por cierto, no hemos comentado el dato de 16 poles de Leclerc, la misma que Verstappen, 5 victorias, 16 poles de Verstappen, 27 Verstappen victorias. Verstappen ha convertido más poles de Leclerc que el propio Leclerc. Sí, eso lo he leído. Es acojonante, la verdad. Es duro. El dato es duro. Yo también creo que la pole va a ser de Leclerc. Es que en este... Es que tiene que ser de Leclerc. Pole de Leclerc. Yo creo que sí. Sí, bueno, vale, yo creo que sí. Creo que tienes un Ferrari y creo que... No sé por qué... Hostia, has ganado el MVP de hoy, ¿eh? Hoy estaba muy bien, Javier. Va, no, pues me tienes que dar un trofeo de un gorila. Oh, pues sí, porque no hubo gorilas. No lo has traído. Hubo de una marca que no nos patrocina y no vamos a mencionar, que fue la misma que en... ¿Eso que se vende? Como se venda, me lo compro y lo pongo ahí detrás. ¿El gorila? Como se venda, lo compro. A ver si no cuesta 1 millón de euros, claro. Mira, lo pillamos dos. Píllame uno. No, yo, no sé, no. Trofeo gorila a comprar. Píllame uno, te hago bizu. No va a estar. Yo me lo compraría, Sí. Cómpraselo a Hamilton, que tiene muchos. Bueno, he dicho pole Leclerc, ya te estoy esperando la tuya. Ah, sí, no, yo he dicho pole Leclerc también. Ah, vale. Sí, o sea, te la suscribo, vale. Vale. Pasamos al podio entonces. Pasamos al asunto, ¿no? Al tema, al core, ¿no? De la cuestión. El podio. Lo importante, amigo, sí. Vale, pues yo voy a decir victoria de Leclerc, segundo Carlos, tercero Verstappen. Iba a decir justo la misma, tío. No, hombre, no. Si quieres conseguir el MVP algún día, tienes que tener personalidad. No puedes ir copiándome. La única diferencia que hay aquí es que lo has dicho tú primero. Me hubieras copiado tú a mí. Pero venga, le voy a meter fantasía con una pequeña dosis de realidad. Primera posición, Charles Leclerc. Segunda posición, Carlos Sainz. Tercera posición, Fernando Alonso Díaz. Y luego vienes tú el martes al siguiente bolidos a decir que Hungría es un circuito de mierda. Sí, claro, yo te lo diré, efectivamente. Pues te banaré. Entonces ya sí que te banaré. Entonces no me queda. No, porque no puedes banear al streamer. Es verdad que es el tuyo. Mira, ahí te puedes ver. Seré yo. Claro, no puedes banearme. Te lo has sabido, te lo has sabido. ¡Oh, hay lluvia! No lo tenía en cuenta eso, ¿eh? Primero Fernando Alonso, segundo... Claro, efectivamente. Nah, okay. Sí, tiene pinta de que va a llover, ¿eh? El sábado. Yo ya sabéis que con el tema de la lluvia, hasta que no faltan 20 minutos para empezar la carrera, Yo tampoco. Pero yo creo que con lluvia o sin lluvia,
en el escenario de que le pase algo a los Red Bull, evidentemente, y a los Mercedes un poco, aunque yo creo que aquí Alpine puede estar bastante cerca de Mercedes. A ver, Alpine en Mónaco, ¿cómo fue? Alpine en Mónaco, Alonso estuvo séptimo, súper consistente. Bueno, hizo la del tren, fue espectacular aquello. Sí. Sí, no fue mal, no fue mal. O sea, que era ese cuarto equipo otra vez en Mónaco. Entonces, quiero ver qué tal Mercedes. A lo mejor Mercedes luego resulta que se adapta súper bien. Está el gorila, Fons, está el gorila. ¿Qué dices? Se vende. ¿Qué dices? Fons, pero cuesta bastante dinero, Fons. ¿Cuánto cuesta? Dime un número. A ver, que abrimos un bot. Abrimos bot. A ver, cuesta pasar un gorila, te quiero decir. O sea, que si es un coche es poco dinero, pero... Claro, ¿pero qué está mal? ¿Pero qué tamaño es? A ver, no es una locura, es asumible por nuestra parte. No es un precio que lo ves de primera y dices, no, en la vida me lo compro. No, la vida no. Cuidado. Ojo, cuidado. Cuidado. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo esto no lo descarto, ¿eh? Abrimos bote. Lo estoy valorando intensamente. Abrimos bote. ¿Qué, blanco? Dime una cifra. 1200. Muchísimo menos. Te estoy diciendo que es asumible. Es asumible, es muy asumible, pero, hombre, a ver. Antes que comprarte eso, pues te compras varias cosas. Seguramente va a costar 500. Menos. Pero que me lo compro ya, Javier. Que me está... Yo también me lo compro ya. Acaba de bajar de precio. Ha bajado un euro. ¿Cómo puede ser? Escucha. ¿290? Menos. Ha bajado. Pero cómpralo ya. ¿Qué estamos haciendo? A ver, hombre. A ver, tampoco. Yo. A ver, tampoco estoy loco. Escúchame. 150. Exactamente. El precio 150. Justo. Sí, pero acaba de bajar un euro, ahora cuesta 149. ¿Pero dónde lo estás viendo? No sé, han pasado un link en el chat, no sé hasta qué punto es fiable eso. ¿Han pasado un link en el chat? Sí, lo han pasado. All link is Blue Edition. Pero esto, que esta tienda, es que a ver, el nombre de la tienda no es muy... A ver si vale la piedra esto un poco, ¿no? No, a ver, tiene el candado, o sea, parece... Tiene el candadito de compra segura y esa mierda. Es bonito, Voy a pincharlo. Que me lo compro ahora. Voy a pincharlo, Aquí está. No se puede comprar, no pone comprarlo. Raffle complete. No pone comprarlo en ningún sitio, Sí, hombre, coño. ¿Dónde lo pone? A mí no me sale. A ver. ¿Te sale? Secure payment. ¿Si pincha en el propio mono? No. Es verdad. Es verdad, no puedes comprarlo. No puedes comprarlo. Esto es una mierda. Ah, pero espera, tienes que ver las fotos. ¿Qué le va a comprar? Mira qué culo tiene. Es acojonante. ¿Dónde se compra? This product make or change. Que lo voy a comprar ahora mismo. ¿Qué dimensiones tiene, por cierto? Aquí las pone, ¿no? Que es muy pequeño, tío. 13 centímetros no es nada. Es una putísima mierda, tío. 13 centímetros. Claro, es que por ese tamaño de mierda. Claro. 150 pavos. Si fuera un gorila así. Yo me lo compro. Pero, tío, 13 centímetros es una puta basura. Hay que buscar. Por Kong Spirit hay que buscar. Con Spirit, pues yo lo voy a buscar, tío. Hay que buscar eso, hay que sacarlo, Te lo compras tú y me dices cómo va. Luego me lo compro yo. Vale. Nada, es una puta mierda. 13 centímetros es mucha. Pero lo que importa es la personalidad, dicen por el chat. No, si fuera así, me lo compro. 13 centímetros, pero buena persona. La gracia es tenerlo ahí atrás y que se vea bien. No, 13 centímetros es como 7 pitos medianos, ¿no? Pero a la vez somos... No, es que hay una página oficial. Salva a un gorila. Escucha, que esto es una... ¿Es algo solidario? ¿Es una asociación? Sí. Oye, pues yo soy muy solidario. O sea, es otra página distinta esta, ¿eh? Pero se llama Kong Spirit. O sea, es otra página que tiene el mismo nombre que el gorila. Comprar botella. Hay una botella de un mono, tío. Oh, pero es que tiene forma de mono. Sí, la cabeza del mono, tío. ¿Pero de este mono? ¿Mono low poly? No. Ah. Bueno, no sé, de un mono. Hacerlo por impresora 3D. No, es que lo quiero de piedra, coño. Lo quiero bueno. Claro, no lo queremos de... De cartoncito. Yo quiero un mono gordo. Yo tengo que hacer esta mierda, Yo esto lo quiero, Aunque también te digo, ahora con la viruela del mono, igual no deberíamos estar... Ya. Hay uno aquí... Vendido, joder, tío. Ah, pero tienen la misma dimensión. Es que esta es otra página, pero también tiene la misma dimensión, tío. Son 13 centímetros. Es una puta mierda. Bueno, estaremos pendientes de... No al lugar, amigos. No al lugar. ¿Esto qué más pasa? ¿Es una joyería o qué es? No, es como tienda de... Tiene de todo un poco, Olinsky Shop. Un poco de todo, No sé qué es.
Pues no lo sé, Javier. Esas eran nuestras predicciones. ¿Quieres hablar de algo más, Javier? ¿O le damos la despedida a esta buena gente que nos acompaña hoy? Mira, lo que tú desees. No, yo es que me lo paso muy bien contigo. En la tienda de F1 no ahora. No, yo también, espectacular, ¿eh? Yo me lo paso muy bien, la verdad. O sea, disfruto mucho tu compañía. Disfruto mucho la compañía de esta comunidad. Yo lo disfruto, la verdad. Por eso estás ahí. Por eso estamos mirando la pantalla del móvil, ¿no? Estamos ahí. Estoy mirando la pantalla del móvil para ver a quién le hago raid. Gañan. ¿Y no tienes otra pantalla para ver eso? Sí, pero la tengo con el Opera y pasan cosas. Ah, verdad. Pasan cosas. O sea. A ver, tengo en directo los que sigo yo. Le voy a pasar una raid a los Chiclana. Que me los tengo que ver luego en diferido. Me los veo siempre en diferido, macho, a los Chiclana. No hay gorila, tío. No hay gorila. Está David Moreno. Está David Moreno, sí, le voy a hacer una raid a él. Que es periodista de motor.es. Es un periodista, Javi. Este chaval. Que no se inventa cualquier. David Moreno. Ah, vale. Pero que este no se inventa las mierdas. O sea, que pone como cosas que pasan y eso. Se acojonan. Sí, no es como nosotros, ¿no? No. Nosotros no somos periodistas. Ya, nosotros somos periodistas. No, hay otros periodistas que sí hacen X cosas. Sí, los hay. Ah, pero. Ah, no, pensaba que era la media inglesa. No, me ha parecido ver que estaban mis panas de la media. O está Motorsport.com. Bueno, vamos a hacérselo a. Si hay alguien que ve el trozo de gorila en algún momento, solicito me lo mande, por favor. Vamos a hacérsela a tal. No, DMS Stream no trabaja en su motor, trabaja en motor.es. A salvo que lo haya cambiado hoy. Se haya cambiado de trabajo. Pues le hacemos una real. 16. Bueno, pues la verdad es que tiene un nombre bastante horrible. ¡Javier! Te mereces el podcastero de hoy, la verdad. O sea, has mejorado mucho. Vamos. Tu recta final ha sido apoteósica, la verdad. Sí, espectacular. Ha sido muy buena. Y chat, comunidad de Fórmula Fons también, que vea esto en diferido. No se preocupe porque vaya de vacaciones, porque hay vídeos preparados, ¿vale? Hay un vídeo, una promo y un pase VIP. Me parece lamentable que no hayas explicado dónde pueden ver esto si no se han llegado tarde. Se lo decimos. O sea, igual, no te queda tiempo ya la raid. No, que se lo expliquen a David también, pero que os vais a Fórmula Fons y lo veis, ¿vale? Chicos, como explicado, por cierto, a los subs, si queréis ahora, os paso por el canal de Discord, a los suscriptores, os paso el pase VIP que ya está subido. Y lo veis una semana antes, si queréis. Ventajas del canal. ¡Cuídense! ¿Un momento? ¿Qué? Gorila de 20 centímetros. ¿Cuánto? Tengo como 10 segundos para que salga la risola. AliExpress, 27 pavos, ¿qué dices? ¿Qué? Hay que comprarlo. Espera, hay que asegurarse, tío. Hay que comprarlo. Escucha, esto no mide 27 centímetros. Me quedan 5 segundos de podcast, Javier, para tirar la raid. ¡Marcelo, Red! Me lo pasas ahora offline, eso hay que comprarlo. 27 pavos los pago como esto, vaya. ¿Pero qué dice? Eso hay que pagarlo. Pero esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Cancelo Raid, ahora la tiramos de nuevo. Pásame foto, pásame enlace. ¿Cómo se llama eso? Ponlo por el chat. No es tan grande. 26 centímetros es un buen asunto. Vamos a ver, es el doble del otro, pero no es tanto, ¿eh? Coño, 26 centímetros está bien, es una botella de agua, cabrón. Mira, ¿lo has visto en el chat? No, ¿lo habéis pasado? Sí, lo han pasado por el chat. A ver, es el doble. Pero es 20, no, es 20, no 26, ¿eh? No es el doble, es más grande. 20 centímetros, 20 centímetros. Ya está. 20 centímetros es otra cosa, y por 20 pavos, hostias. Yo me la. Esta la compramos, Javi. Esta la compramos, sin duda. En blanco, blanco, negro y rojo. 7. Está en blanco, negro y en rojo. Yo la quiero en blanco, ¿eh? Me gusta blanco. Yo creo, gente. No sé si es el mismo mono, también te diría. Es un poco parecido. Me la pela muchísimo, porque se parece un montón. ¿Qué se parece? O sea, voy a pincharlo, ¿vale? Voy a pincharlo para que lo vea la gente. A ver, no, el rojo es el que más se parece, ¿no? Ah, no, son los dos iguales, vale. O sea, escucha, pero es que el que sale en la foto de o sea, el que sale en la foto de la sala, el que está en posición, no es igual que el que se vende después, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Este no es igual que. Tiene dientes. ¿Ves? A eso me refiero. Sí, los tiene. Antes de comprarlo, hay que mirarlo bien, porque a lo mejor después encontramos otro que es hasta mejor. Tal. Hay que mirarlo, ¿eh? Es que me toca los huevos porque la foto que sale es diferente, ¿eh? Al que se está vendiendo, entre comillas. ¿Pero tú crees que AliExpress te va a hacer eso? Hombre. Nos hace eso y cuidado, mucho más. Cuidado que AliExpress es muy de patrocinar YouTubers, ¿eh? Vamos a no cerrar nuestra puerta, Javier.
No cerramos ninguna puerta. Mejor, bueno, AliExpress. Mejor todavía no. Estamos a expectativa, claro, de que sea la mejor tienda o no. Eso está, eso ya. AliExpress, tenéis en vuestra mano ahora mismo dos tontos de las narices ilusionados con comprarse un mono gigante. Que le salga bien, Mira las opiniones. A ver qué dice las opiniones. Material del producto, resina ecológica. Vale. Vale. Mide 20 centímetros de alto. Llegando. Mira, franceses. Llegando súper bien. Embalar, gracias, muy hermoso. J tiene todos los colores. Las fotos. A ver, la foto es un poco. Es una castaña, en realidad, A ver, mira, bueno, foto, hay... foto de un tío que le ha llegado. Y bueno, el de arriba también, A ver. Foto de un tío que le ha llegado. Bueno, es que no es el mismo, cabrón. Pero por la espalda la tiene como. O sea, por delante. Es... Pero no, pon la primera foto. Y ahora, ponlo de lado. Ah, sí, es el mismo. Me estoy rayando. Sí, hombre, sí, como no va a ser el mismo. Es que los dientes parecen más largos en una que en la otra. No, es la perspectiva. Vale, vale. Ya, ya. Yo no sé, me estoy rayando muchísimo ya, Es buen mono, Hay que comprarse esta mierda. Está gordo, ¿Qué te iba a decir? Pídemelo, te hago Bizum, pero claro, no, vivimos como a 500 kilómetros uno de otro, entonces. Casi que. Escucha, hay otros aquí, Escultura geométrica de gorilas. Vale, vamos a investigar en figuras de gorilas. Hay uno, ¿vale? Hay uno que tiene. ¿Qué? La bandera francesa. ¿Qué dices? ¿Dónde? Quiero ese. A ver, la bandera francesa va en contra de mi programación. Bueno, ya, Javier, pero. ¡Ah, está aquí! 35 euros. 35 pavos, pero dimensión. Ah, 20 centímetros es la misma, ¿no? Sí. Tío, ¿tú no crees que esta mierda será de una marca por ahí francesa, de algo que no conocemos? Y le vamos a hacer promo gratis si me gusta. Aquí están los ya, monos. Está feo hacer eso, ¿no? Me gusta mucho, Hay uno de 65 centímetros que cuesta carillo en AliExpress. ¿Pero carillo cuánto es? No, ese carillo, ¿dónde está? Por favor. Y 65 centímetros ya son muchos centímetros, Sí, 65 centímetros, claro. Pero compro, me lo compro. No, quito el casco de ahí. Pero claro, ¿dónde mete al... Sí, ¿qué mete al mono? 65 centímetros es mucho, Es un artista francés y estáis comprando la copia china. Es un buen boicot a Francia. Artista francés que ha hecho esto, haznos precio. A ver. ¿Dónde está? ¿En serio? Quiero ver el original. Yo lo digo en serio, ¿Cómo se llama? Es que la gente pone King Kong por aquí, escultura geométrica. ¿Cómo se llama, gente? ¿Lo sabéis? O sea, yo se la compro al tío, Que yo se la compro. Yo quiero el original. Yo si no quiero la copia. Yo quiero el mono original. Quiero que me gruña. A ver. Se llama Wild Con. Wild Con. Pero y era. Wild Con. Bye. Richard, ¿puede llamarse Richard Orlinsky? ¿Puede ser el de la Orlinsky Shop? No, no creo. ¿Tú crees? No sé, es que me sale. Habría que comparar este mono con el de la Orlinsky Shop, Richard. Es que se llama Richard Orlinsky, Hay un montón de monos, tío. $95. Ojo, Pero ¿cómo de grande es? Pásame el enlace. Ponlo en el chat. Tía, es grande, porque. Ponlo en el chat, ponlo en el chat. A ver, espérate. ¡Ah! ¡60! ¡No! ¡Oh! ¿Cómo? Me estoy engorilando, espera. Me estoy engorilando, Javier. Nunca mejor dicho. ¡152 centímetros! Escucha que son 95 pavos. Es que lo pongo aquí, al lado. Pero, calla. Un mono de estos de metro y medio. Pásamelo. Yo quiero un mono de estos. Lo pongo en el chat. Pásamelo, a ver. Que hay un montón de tamaños, tío. 152 centímetros, loco. Pero mira la foto que tiene. Está ahí en una valla el tío. ¡Pero si es todo un niño chico! ¿Y solo vale 95 euros? ¡Solo vale 95! Es que no puede estar, a que no puede ser bueno. Que no puede ser. Esto es una estafa. Esto es una estafa. Igual los gastos de envío son 100 pavos. 95.000. Es verdad, Javier, eres gilipollas. Bueno. Oye, ha sido bonito mientras he pensado que te lo daba $25, o sea. Eso es culpa mía por poner siempre el punto del 1000 como un punto en una coma, ¿sabes? Oye, a lo mejor hay alguno más barato. Sí, porque 95.000 euros ahora mismo me parte el mes, Claro. Me parte el mes, Tiene que ser una estafa. Espera. Me parte el mes. Bueno, me parte el mes, no. Me parte la vida, ¿no? Tío. A ver. Escucha, voy a buscar uno. Nah, pero aquí, es que aquí, aunque mida 10 centímetros, va a costar 14.000 euros. Claro, aquí, míralo por curiosidad, pero vamos a ver. ¿Habéis dicho que había uno de 60 centímetros baratito? ¿No? Porfa, gente, suscríbase, echen el Prime aquí, anda. Echen el Prime aquí que va a hacer falta. Sí, porque no 25.000 euros. Ah, es que son. No, son dólares.
Lo peor es que yo ni había mirado la cifra. Me he fiado de ti diciendo 95 euros. No, es que a ver, es que lo he mirado muy rápido, la verdad, que no le he echado mucha cuenta. Porque además yo, o sea, yo lo he visto desde la página previa, ¿sabes? Yo le he mandado el link directo, pero... Dice uno por el chat, ahora sí quería hipotecar a este gorila. Ahora, ahora, ¿te imaginas que, me doy la calentada y le hubiese dado comprar ya? Ah, tengo una deuda de una vida. No, en serio, no puedo volver a la página, tío. A ver, yo voy a mirar. Voy a meterme en la figura de Richard Orlinsky. Nah, pero es claro, es que eso. Vas a encontrar uno que cueste. ¿Ves? 6.500. Sí, y va a medir 20 centímetros, ¿sabes? Ahora está bugueado esto, tío. No, no me va, ¿eh? Pero, ¿alguno te hace precio cuando se lo preguntas? ¿Te imaginas que alguna probo? My name es 20.900, 18.900, 10.000 euros. O 10 euros, según tú. Exacto. Eh, ah, pero tiene filtro de precio, ¿eh? Ah, no, no. Escucha, no, que pillas en AliExpress, ¿eh? Sí. Si le doy, por ejemplo, si pinchas por debajo o el NFT, que estará barato ahora, si no, pero... Tío, es que mira, aquí hay uno que cuesta 7.000 pavos. Que feísimo, por cierto. ¿Dónde habéis visto ese de 65 centímetros a 385? Soy campo, yo eso no lo veo. Es brutal que hasta los pequeños cuestan una puta burrada, ¿eh? Hombre, es que estás hablando de Richard Orlinsky. Mira, tío. Aquí hay uno que es 3.800. ¿Y cuánto crees que mide? 10 centímetros. Ah, no, no, pues es más, ¿eh? Me ha sorprendido. Que igual es de diamante bueno, gordo, también. 25. No, no, claro, claro, que será todo eso. 25, o sea, cuesta 3.800 dólares, que yo es el más barato que he visto. Y mide 25 centímetros, el hijo puta, ¿eh? O sea, no sería un tamaño malo, pero... Claro, 3.800 pavos. Tamaño serio, no. ¿Eh? Tamaño serio. 3.800. Pues... el de 60 centímetros que han dicho en el chat, ¿lo has visto? Es que no lo pasa. Espera. Ahora sí, aquí hay menos, ¿eh? 500 pavos. A ver, ¿qué tiene Richard Orlinsky por menos de...? No es muy feo. O sea, bueno, o sea, ¿qué tiene Richard Orlinsky? Ve a buscar qué tiene por menos de 1.100 dólares. ¡Ah, aquí está! ¿500 euros? No, no, es el que te digo yo, 500 euros. 500 euros. Ah, pero qué cabrones, todos los baratos están vendidos, tío. Pone sol. Todos los que bajan de 500 pavos están vendidos. Sí. Qué cabrones, tío, la gente, claro, la gente es lista. Porque este está muy bien, ¿eh? Este 31 centímetros se va riquísimo. Buen mono, ¿eh? Buen mono, ¿eh? Y no pone precio, porque ya... Pone, ¿no? Be notified when a similar work is available. Sí, por favor, notifícame cuando un mono esté de vuelta. Mándame un mensaje, sí, porque... Pero me gustaría saber el precio, aunque esté vendido, tío. Yo para saber el precio que tiene, ¿sabes? Porque a ver, si, el de 499, lo que pasa es que la barriga tiene una rejilla. Yo no recuerdo que tuviera rejilla. Pero es que me da rabia, tío, porque el de 500... Es que los que vienen después tienen que ser más baratos todavía que el de 500, ¿sabes? Ya. Entonces, me da rabia porque a lo mejor hay uno por 200. Por cierto, esta parte, para los que solo nos estéis escuchando, estamos mirando monos. ¿Vale? Hostia, espectacular, ¿eh? No he caído en la parte de que igual alguien solo nos está escuchando. Sí, estamos mirando monos. Y lleva un rato diciendo, ¿qué están haciendo? Pero bueno. Hostia, pero la gente se ha molestado en... Mínimo, cero. Máximo. Yo creo como que... 300. Yo creo que Verstappen no se hace el favor, ¿eh? Mira, hubo una subasta por el Kong el 20 de abril de 2021 y lo vendieron por 377, tío. Hostia, pues ahí hubiéramos estado nosotros a tope. Joder, macho. Bolidos en directo subastando por un mono, ¿eh? Joder. Grande, 3 pies, Wild Kong, Red Gorilla. ¿Cómo que 3 pies? Nada, 2.000 euros. Visto lo que hay, tampoco está mal. Bueno. Cerramos el bolido, Javier. No puedo quedar aquí mirando moros todo el día. No, va a quedar mirando. No puede ser que todos los bolidos duren una hora. Voy a hacer una radio otra vez a David. DMS. Ya se me olvidó. Se viene la de verdad, ¿no? Ahora. ¿Cómo era? DMS Streams. ¿Te imaginas que ya no está el pobre? DMS. 19.000 euros, 22 centímetros. ¿Qué me estás contando? 16. Javier, vamos a dejar esto ya. Esto lo recorta para el vídeo en YouTube. Sí, de hecho, el vídeo en YouTube va a ser solo mira, la parte de los monos, ¿vale? El resto de bolidos no lo vais a ver. Espectacular, ¿eh? No, pero el de AliExpress cae, ¿no? Sí, sí. Sí. Pero vamos, pero de cabeza, vaya. Pero de cabeza, sí. O sea, lo suyo es que no lo subvenciona a tan bonita comunidad que tenemos, pero bueno, si no, claro. Nos lo carrileamos nosotros. Y ya está bien. Mayor problema. Gente, en serio, cuídense. Me voy a vacaciones una semanita, vais a tener vídeos. Javier, tú no te vas de vacaciones, un mono. ¿No? Y compres un mono. Yo tú no te vas de vacaciones. Pues nada. No se lo dejamos. Aquí.
Os dejamos con David y nos vemos en más vídeos. Os quiero. Un saludo, amigos. Ahora, una raid hecha. Hay que mirarlo del mono, eh. O sea, el de AliExpress sí, sí, sí. Me lo pillo totalmente, en serio, vale. Totalmente, sí.